El conductor más perfecto, un tipazo, el más lindo de todos. ¿Quién es? Anda. No es el que amigo, es otra. Nuestra chilena preferida, que es Belu Negri. Get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get on up, get on up, Chile. Get on up, I like a sex machine. Get on up, get up, get on up. I don't know. Los prohibidos de la chilena. Get on up, stay on the scene. Get on up, I like a sex machine. No. Get up, get on up. Dale, reina. Reina. Sex machine. Reina tu sandino. Wait a minute. Shake your ass. Tiene la leche. Aplauso para Belu. Stay on the scene. Grosa para la chilena. Bienvenidos al programa federal. Hoy es viernes y estamos on fire. Hoy es viernes, estamos on fire. Y acá y bueno, vamos a hacer nosotros dos nomás. Sí, no, el resto no. Los chicos faltaron. No quieren venir. ¿Qué viene ahora? Mentira, sí, llega ella. La psicóloga preferida de todos los argentinos, del streaming y de toda Latinoamérica unida. Ella es Sofía Calvo. ¡Qué mujer! No hace falta que les diga que soy raza. Necesito bailar de más manera. Sangre y luto es el color de mi bandera. Y a los negros yo los llevo aquí en el alma. Es el negro un sentimiento que se lleva. A ella le dice la turnita. Compás del corazón. ¿Cómo dice? Si ganara su infierno por ser negro y nada más. Cántala, Zombie, sí. Sabalé, la culpa es de tu cuerpo. Sabalé. Está desquiciada, la licenciada. ¡Aea! ¡Yo soy Sabalera! ¡Aea! ¡Sabalero! ¡Aea! ¡Yo soy Sabalero! ¡Aea! ¡Sabalero! ¡Chino! Ya está. Volvete a tu casa, Chino. Me parece que nos quedamos con el programa. Conducimos nosotros. Está tomado. Nada que no sepamos, está tomado. Por la juventud. Estamos nosotros también muy tomados. Estamos muy tomados porque nos chupamos todo antes de entrar. Y bueno, va a pasar así el programa. La verdad que sí. No, mentira. Lo presentemos a él. Lo presentemos al hombre ideal. Al hombre que se vuela las tangas de todas las mujeres en este universo. Realmente, el deseo de tu mami, de tu tía. ¿Y por qué no tuyo también? No lo sé. Exactamente, vuelan las tangas. ¿Quién es él? Vuelan las tangas. ¿Quién es él? Él es el Chino Leoni. ¿Cómo está Leonardo Leoni? ¡Eva! ¡Padre! ¡Chad! ¡Father! ¡Father! ¡Mirá Leonardo! ¡Cuánta energía para un viernes! Si vos no podés dormir, porque hoy apago mi sueño.
Bienvenidos. Bienvenidos. Al programa. Bienvenidos a Nada que no sepamos, el streaming más federal del universo. Ay, por Dios. Sí, ay, chicos. Sí. No, en serio. Fue demasiado. Creo que fue el día más agitado que hemos tenido desde que empezamos el programa. Viernes, chicos. Ya la joda está en nuestras venas. Igual este fin de no estaba para joda, che. Ay, ¿cómo que no? No estaba para joda. Ay, empezó la lluvia, sin embargo, nosotros estamos más arriba que nunca. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Voy a tirar un alineador de energía. Dale. Ahí va. Muy bien, amiga. Un olor a culo. No tanto, yo pensé que iba a haber más olor a culo. No, re bien, la verdad. Bastante bien, energía, ¿eh? Energía de viernes. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Nada que no sepamos. ¿Cómo están? Qué lindo que es el viernes. Empezamos nuestro programa de viernes. Sí. Y está lloviendo, chico. Se viene Santa Rosa, ¿qué onda? Mirá, todos los indicadores nos dicen que estamos a punto de vivir el fin del mundo. No, me estás haciendo un chiste. Si fuera ahora el fin del mundo. Y vos te vas encima. Estoy pensando, yo me voy a ir a Pinamar, voy a encarar la ruta con una nube negra enorme. No. Pero les pregunto, si fuera el fin del mundo, ¿qué es lo primero que harían? Me voy de joda. Ya. Me voy a un electrónico. Con todos mis amigos y toda mi familia. ¿No? Pero fin del mundo, imagínate esto, estamos hablando de que te queda. Suponete que en una hora todo se termina. En una hora todo se termina. ¿Qué es lo primero que harías? Ah, en una hora en una no hora, llega mi familia. Porque no llega la familia, no llega la todo, familia. Internet. Y tampoco vale la pena decir, bueno, me pongo a llorar y esperar el final. No, hay que hacer algo, te tiene que enganchar haciendo algo. Lo que más te guste. Porque dicen que si todos hacemos lo que más nos gusta, el fin del mundo no llega. Ah, bueno. Entonces todos tenemos que hacer lo que más nos gusta. Hola. No sé. ¿Qué sería? Me pongo a ver una película. Yo creo que robaría todo y me comería todo lo que más pueda en una hora. Todas las cosas que me gustan. Comer, sí. Ir a un supermercado. Claro, o correr en pelotas. Y si entras a un super, ¿qué es lo primero que vas a ver? Golosinas. Sí, los dientitos, una de esas cosas. Ay, unos tiburoncitos. Qué fin de mundo más apocalíptico. Y droga también, compraría droga. No, droga no. No me fumaría así un puente, me lo clavaría. Yo creo que bueno, sí, también correría, iría lo más cerca que pueda de la familia, abrazaría. Pasaría por momentos de tristeza. El único que pensó en la familia fue Chile. A todos nos creo que es por ahí. Trataría de abrazarme, estar cerca de la gente que amo. Lo más que puedo. Pero una fiestita en tu casa. Sí, musiquita, una carnecita, algo. Hay una casita con patio, es suficiente. Exactamente. Bueno, ¿cómo están? Hoy viernes comenzamos en este precioso momento de nuestro programa. Bienvenidos a todos, bichines. Me encanta que podamos hacer estas aperturas de viernes y creo que a medida que vaya pasando el tiempo, las aperturas de viernes van a ser todavía más rimbombantes. Y la del viernes que viene va a ser importante porque el viernes que viene es el 15 de Belu, el 6 de septiembre. Así que ya lo saben, esto es Cabildo 1507. Los que quieran enviar regalitos a Belu lo pueden hacer ahí. Vamos a ir recibiéndolos. Bueno, carteras Gucci, Louis Vuitton. Cualquier cosa. Recibe todo sin ningún problema. Regalito tranquilo. Comida también. Y el lunes sí, es el mío. Para el equipo, por favor. El viernes es el de Belu y el 7 sábado, 8 domingo, lunes 9. Ahí el toque. Dos cumpleaños. Así tenemos. Que tenemos dos cumpleaños unidos. Y después el aniversario, el 10 con Maca y el 12 exactamente, con Maca. Exactamente. Muy bien, negra. ¿Qué más se nos acaba? ¿Una fecha más? ¿Tenemos otro cumpleaños en el equipo antes de fin de año? El mío es el 29 de septiembre. 29 de septiembre, ok. Bien. Hay que hacer un Buda Fest. Tiene que haber un Budapest, algo. Un Budapest. Su familia es culiado en enero, estamos de acuerdo. Sí, 26, 27. Simplemente de tuyo, te tengo la certeza. Ah, sí, tenés el lugar donde fuiste concebido. ¿En serio? Qué lindo. Sí, se veían de vacaciones y se veían un rato libre. Ah, mirá. ¿Dónde se habían ido? ¿Dónde te concibieron? No, ahí fue en San Clemente. Ah, San Clemente, te entendí. Ajá, okay. San Clemente, tu jersey. Mirá vos. Che, como saben, hoy es viernes y los viernes es viernes de puterío. Así que vamos a subir el volumen con todo al Bolonqui. Hoy tenemos. Hoy nos enfocamos en el chisme. Hoy nos enfocamos puterío entre suegros y suegras. Nueros, yernos, nueras. Nueros no existen, son yernos.
Me salió así, chicos. Perdónenme, bánquenme que es viernes. Vamos, estoy a punto de vivir unas mini vacaciones de fin de semana. Dale, loco, lo celebro. Quiero que me cuenten, si quieren podemos cambiar nombres, podemos ordenar determinadas situaciones, pero hoy vamos a hacer viernes de putería en el 1154-740668. Quiero que formen parte del programa. Estamos muy contentos con cómo está creciendo la comunidad, con todos ustedes que están del otro lado. De verdad, chicos, estamos felices con todo lo que está pasando en el programa y con cómo fuimos atravesando todo lo que nos pasó desde que empezó esta historia. Así que eso nos hace muy felices y nos encanta que ustedes estén ahí y que ustedes participen y que nos cuenten. Viernes de puterío, suegros, dos puntos. ¿Les viene algo a la mente en este preciso instante? ¿Algún recuerdo desagradable para compartir? ¿Quién empieza? No, no me muerdo la lengua, me muerdo la lengua. ¿Qué empieza otro? La Velus, creo que podría ser una película con esto, ¿no? Yo tuve una ex suegra muy tóxica. No la de Tiago, obviamente, pero la Agri, la amo, pero. De familia. La Agri. De cuando vivía en Chile, tuve una que estaba más loca alta que la toxic. Chucha. Contanos, no, estaba amiga, muy loca. ¿Qué pasó? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Viernes de puterío. No, yo era chiquita, tenía como 18, 17, no, creo que menos, 17 años, ponte tú. Y siempre que me quedaba con mi novio en ese entonces, que me quedaba en su casa, me hacía limpiar toda la casa. ¿Qué? Como que yo tenía que... Claro, yo tenía que limpiarle baño, la cocina, el living, y yo obviamente le limpiaba las cosas porque, bueno, claro, ella me acogía en su hogar, entonces yo por respeto como que nada, tampoco... ¿Y tu novia qué te decía ahí? No, limpiamos juntos. Claro, había que limpiar. Bueno, al menos me sumaba a limpiar. Estabas pagando un poco la estadía, ¿no? Claro, el alojamiento. Pero ella después te decía, pasaba el después... día y decía, de vuelta. Se quedó acá un poco estúpida. Era bicha la vieja culiada, se ponía celosa, me acuerdo. Qué que fuerte. Si yo salía con su hijo, que era mi novio, claro, se ponía celosa. ¿Y para dónde van? ¿Y por qué van a salir? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y es como que, ay, señora, ¿qué tiene que pedirle permiso? ¿No tenía un marido que la festeje? No, era incogible la señora. Yo ya tenía unos pares de problemas, pobrecita. No tenía ¿cómo que te hacía limpiar? Yo no lo entiendo. Sí, me hacía limpiar las cosas del hogar que, bueno, si lo pensamos bien, digo, bueno, si soy pendeja y me quedo en la casa de mi novio en ese entonces, bueno, me pongo a limpiar por respeto, ¿no? Pero ordenás lo que vos limpiaste, se ensuciaste, ¿no? Limpiar la casa, tipo. No, me hacía limpiar la casa, weón, a todo, tipo la cocina. ¿Qué me pones en lavarropa? Sí, claro, sí. Era tipo la esperancita de la ex suegri. Ay, qué banca, feo. Sí, rarísimo. ¿Hubo algún momento puntual donde le pudiste decir lo que te jodía que eso pase? No, porque era muy pendeja. Tenía 17 años, chino. Claro, yo hace 10 años atrás era una persona totalmente distinta. Y también era como tu hija. No sé si claro, Delphi no, tiene un Delphi novio. Tiene 14, no, todavía no. No va y pararse con la suegra. Ya va a pasar, ya va a pasar en algún momento. Sí, pero yo creo que sería un buen aliado como suegro, salvo que sí, el tipo gay que... Es, hay determinadas qué ganas cosas de llevarte mal, ¿no? La chilecienta me te dice. La chilecienta. Sí. Zapacoleado. Yo me acuerdo una historia que no quiero dar muchos nombres. No. Pero bueno, una amiga que cuando fue mamá, ¿hola? La suegra le empezaba le robaba cosas del bolso para hacerla quedar como que ella se había olvidado. No. Y tirar onda tipo, ¿cómo te vas a olvidar de eso? De eso para el nene. La hacía quedar como una mala madre. Como una mala madre. Y se dio cuenta, la primera vez dijo, bueno, estaré pasada, yo no me di cuenta. La segunda, y siempre era, ella tiraba ese comentario, la vieja. Entonces, será ella, y una vez lo comprobó, no me acuerdo exactamente cómo. Lo puse y le dijo, lo voy a poner en el bolso. Sí. Siempre le robaba cositas para hacerla quedar como que se había olvidado. Como una cajita de chupete, por ejemplo. Exacto. Pero qué conchuda. Conchuda mal. Eso mal, sí que es un puterío de sueros. No puedo dar muchos nombres, pero sí, sucedió. A mí me pasó, por ejemplo, mi primera novia. Estamos hablando, chicos, de primera novia. Mi primera novia. Me acuerdo que un día le di un besito y yo la apoyé. Me acuerdo cuando de mi novia yo me enamoré. Bueno, me acuerdo que nos dicen, ¿quieren ver una película? Nos dice la madre. Bueno, nos pareció un buen programa. Aparte estamos hablando de primer año. Era un pipi, un chiquito, que era nuestro primer besito. Era una cosa... Y la película era Ghost. La sombra del amor. ¿No? Y de repente la mujer saca una hoja. Con unas anotaciones. Y yo digo, qué raro. Se viene la cual disfruti. Y se pone a mirar y dice. Bueno, perfecto. Y tenía números anotados. Y esos números eran la censura que ella consideraba que nos podía llegar a poner a nosotros candentes desde su mirada. Ah, la puta. Entonces la parte donde había un beso o algo, tú lo adelantabas. El número una boludez más grande que una casa, era re antigua la noche. Qué fuerte. Pero me acuerdo que estaba. No, eso lo adelanto. Y yo miraba, mientras que ella adelantaba, le daba un beso a la hija, no sé, ¿entendés? Sí, claro, encima Ghost
una película así, sí, que era de sucesiones hot. Exactamente, sí, pero bueno, no terminó mal la cuestión, pero bueno, no me acuerdo, es una cuestión. Pero ustedes tienen... Yo con un suegro. A ver, atención, no fue tan fuerte el mío, lo debo admitir, es más gracioso que fuerte, no es un puterío. No, ahora yo me voy acordando de otras que ahora le voy a decir. Creo que ustedes me digan si fue tan grave esto. Yo estaba de novia con un pibe... Y el padre estaba muy ilusionado con si nosotros cogíamos o no. ¿Ilusionado? Obsesionado. Ah, yo pensé que ilusionado. Tipo, le decía que no podíamos coger tan seguido. Que, y nosotros éramos dos pero pibes. Pero que tenía y... miedo que, no, que aparezca un no bebito. Sé. Envidia, pero le decía que teníamos que el sexo no era tan bueno, que uno tendría que tener como mucho cuidado, que hacerlo eventualmente, que no es una actividad para hacer a diario. Patria bueno, y familia. Lo re lo que hacía con eso y nosotros dos nos chupábamos un huevo. Pero un día yo estaba descompuesta. Él, claro. De tipo, me descompuse, ¿eh? Y le dije, che, ¿no tenés algo para los vómitos? Porque estoy con vómitos. Ay, nena. El chabón flasheó embarazo al punto de que me compró un test de embarazo, ¿entendés? Ay, qué pesado. Y me dijo, che, ¿te lo podés hacer? Le dije, ¡no! Claro, déjame estar me parecía, enferma. Pero claro. Una violación a mi intimidad, ¿qué claro. me vas a hacer un test de embarazo? Porque estoy descompuesta, tenía solamente vómitos. Había comido algo que me cayó mal, ¿entendés? Se comió un viaje bueno, mal, pobre. Así estuvo el tipo. Sí, cada cosa que me pasaba, él flasheaba que iba a ser abuelo. Hasta el día de hoy. Acá estoy. Bueno, ahora acá. Viste que les invita. Conté que la ex suegra también se ponía celoso cuando lo invitaba a salir y todo. Ajá. Salíamos y ella decía, ¿y para dónde van? Y no sé qué. Y yo le decía como, no, vamos a ir a comer y no sé qué. Ay, lo vas a pagar vos, supongo. Y yo, sí, lo estoy invitando yo. Pasa que era una señora, era ama de casa ella, que no tengo ningún problema con la... Ningún prejuicio. No, ninguno, ¿eh? Pero se ve que yo también al invitar al hijo, como que, ay, seguro lo vas a pagar vos. Y yo, viste que trabajaba en banquetera de garzona, claro. Yo tenía mi plata ahorrada, siempre obvio. Tenía mi dinerito, amor, de chiquita que yo laburaba, loco. Entonces yo le dije, sí, lo voy a invitar yo, vieja culiá por dentro, una gana de putearla. Zapaculiá. Una gana de putearla y sí, yo lo iba a invitar y le agarraba la mano y decía, vamos. Vamos, mi amor, a ver, vamos, mensaje, viernes de puterío, suegros, a ver, hola. Hola loquitos, ¿cómo están? Yo tengo una suegra. Llevo 6 años de relación. Tenemos una hija de 3 años. Estamos comprometidos a casarnos. Y hasta el día de hoy me sigue llamando con el nombre de la ex. No, qué gorriada. Y de esas, 1 millón. Ella piensa que yo enganché a su hijo. Enganché. Y que me embaracé, como que fue. Me fui y me senté. Terrible, terrible. Por plata. No. No, ¿cómo te voy a decir por el nombre de tu ex? Montoncita, no. ¿Qué me ha pasado esa señora, sí. cosas con mi ex propósito. De llegar a la casa y que de repente las primeras veces que iba por ahí una tía te tiraba el nombre del anterior? Pero, ¿podemos hacer esto cuando alguien diga una estupidez? Hacemos estupidez montoncito. Y cancelado. Dale, listo. Estupidez y cancelación. Estupidez. El baile de. No, que no sepamos. Ese es el TikTok que tenemos nosotros. No, que no sepamos. Bueno, dame más. Quiero más, dale, Santi. Che, están comiendo, perdón. Vamos a poner pausa. Hola, loquito. ¿Qué está pasando? No se puede. Dame, dale play. No aprendí la cuarta. Yo rompo la cuarta pared, soy un albañil entusiasta. Rompo la cuarta pared todo el tiempo. Ahí va. Dale, dame, agárrame. Hola, loquitos, ¿cómo andan? Sí. Bueno, yo tuve una suegra que tenía alto complejo de Edipo con el hijo. Okay. Y estábamos en la habitación con mi novio y se metía en el, o sea, sin golpear ni nada. Entraba a la habitación y por ahí se quedaba mirando con nosotros una película. Estaba todo el tiempo entre los dos. Salíamos a fumar y venía a fumar con nosotros. Me terminó robando una valija, un piloto. No, me pedía trabajo, me quería sacar todo. No. Horrible experiencia. Les mando un saludo, Belu, te mando un abrazo enorme. Ay, te amo, mi niña. La gente, es como qué? Un cancelado y un montoncito al mismo tiempo, sí, ¿no? Sí. Porque no sabes si la cancelado. Ay, me encantó. Claro, es así. Cuando es un. Es un montón. No, aparte, momentos incómodos con tu propio hijo. ¿Para qué lo haces? Déjalo culiar a tu hijo en ¿por paz. ¿Por qué? O esas suegras que opinan de tu físico también, como, ay, no estás muy flaquita vos. O, ay, no estás muy así. Me contaron un par también. Ahí en el chat están comentando. Sí, justo estaba por ahí. Es increíble porque hay algo ahí, viste, con el tema de los suegros y las suegras, que se genera un bolonquio por ahí entre familias también, o en el momento de organizar. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que en el momento de organizar quiénes iban al casamiento, claro, el papá de la novia tenía mucha guita, y entonces el tipo dijo, yo voy a pagar la fiesta. Y estaban todos, qué bueno, pero eso tenía un... No, obvio, un costo también. Una vuelta. Claro. Y entonces cuando querían hacer los invitados, digo, ¿cuántos invitados tenés para el cumpleaños? 350. ¿Qué? Boludo. Ay, no, che, no, o sea que invitaste a tal, le digo, como diciendo, ¿lo pudiste meter? No. 200 no puedo. Ah, él decidió todo. Y lo invitaste a tal, no, tampoco.
y yo solamente pude invitar a 80 personas. No. ¿Ustedes escucharon bien? Estamos hablando de un casamiento. El papá pagó la fiesta, pero en realidad el papá los estaba invitando a una fiesta que él hacía y después se festejaba en el casamiento. Igual si me paga la fiesta, sí, que invite a quien quiera. No, la pago yo. Sí, soy listo. La pago. A mí lo que me pasaba también con una suegra es que ella quería hacer todo. Y yo a veces decía... No, ella quería hacer todo y no me dejaba hacer nada. Y yo un día dije, bueno, yo cocino para la familia. La que me faltaba, venís a sacarme el trono de la cocina. No, ella, dale, cocina. Y yo me ponía a cocinar y arrancaba y venía y me decía, no, pero esto te conviene cortarlo así. Ay, yo, qué pesada. Te tiraba sal. Esa que te quería transmitir sus ideas, sus recetas. Bueno, y ella se hacía como la víctima de tipo, pero yo te lo digo porque te quiero enseñar. Y yo, déjame, yo ya lo sé hacer, ¿entendés? Y era un poco esto también, que competía un poco por el hijo. Pero era bueno, no era mala. Pero ¿por qué las madres a veces tienen esa sensación de apoderarse de los hijos como si fueran... Ya está, boludo, ya es un chabón grande, déjalo que... Para mí no hay algo como de... como hacerlo dar cuenta a él... que no sos la persona indicada. También. Decís, ¿por qué? ¿Por qué? Ya te eligió, no vas a hacer cambiarlo de opinión. Qué feo. Qué feo también sentir ese rechazo, claro. ¿Viste? Horrible. Cuando te rechazan, ¿no? Esas cosas, ¿no? Y encima estás en la casa de esa persona, ¿entendés? Yo jamás haría sentir a alguien mal en mi casa, te juro. No, ni en ¿viste? Pedo. Porque no puedo, sentir mal a todo el mundo encima. ¿En mi casa? No. Y me pongo a pensar, ¿será esto de generaciones pasadas? ¿Será que hoy en día ya no existirán suegras malas? O suegras malos. Nos pasará, ¿seremos chotos nosotros en un momento como suegros? Ay, no, yo no. Viste que uno dice, ¿cómo puede ser? Y de repente yo veo amigas o amigos que están haciendo cosas que... Estas son cosas de viejo choto. Claro, de papá que está equivocado. Viste que decís, ¿esto que estás haciendo? No. Te lo van a recontra cobrar. Y la cuestión es que a lo mejor uno ya está haciendo algo en este momento será juzgado en el futuro como el hijo, ¿entendés? Pero vos lo evaluás y te das cuenta, Chino. Sí, pero bueno, para mí, si, no sé, lleva a Delphi a un chico o chica, vos no vas a estar poniéndole cara de culo. No, para nada. O haciéndole pasar un mal momento. Claro. Me imagino que no, pero yo creo que siempre las generaciones que vienen en algún punto nos desafían. En algo. Sí, no, 100%. Es como decir, 100%. Una vez un amigo me decía, era recontra liberal, todo, no, yo qué sé. Y le digo, ¿qué pasa si tu hija viene y se quiere tatuar la cara? Ah, no, dice, no. Ah, ¿viste? Sí, re. Tu hija va a querer venir a tatuarse la cara. Sí. Porque los límites que ya tienen, está claro, ella va a querer. ¿Y tenés algo vos así? No, en este punto no. ¿Que te desafíe como padre progre? No, es que seguramente me va a pasar. A ver, por ejemplo, de repente viene el novio, si las habitaciones están arriba. ¿Puede subir el novio a las escaleras? Estaba hablando de limitaciones. Yo lo que creo es esto. Siempre pienso lo mismo. Con la puerta abierta. Yo prefiero que mi hija esté en casa. Total. A que se vaya a un hotel. Es decir, si está en edad y fue al ginecólogo y vemos qué método anticonceptivo tiene y cosas de responsabilidad y que entienda la responsabilidad, yo te doy mi bata, te doy la llave del bar. Maestro, ¿todo bien? Bienvenido. Bueno, mi bata parece un montón. No, pero digo... ¿Una tanga de manga? Hay un verso que es así. Yo te doy todo, te voy a tratar bien. Si vos tratás bien a mi hija, yo te voy a tratar bien. Si vos la tratás mal, te voy a tratar mal. Pará, escucha, y les doy un ejemplo. Porque viste que uno siente incomodidades con el otro o hay una cuestión energética que a veces se da, ¿no? Puede pasar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tiene una hija o un hijo y de repente llega una novia y sabes que es... Intuís que es una mala persona para tu hijo. Y tu hijo no lo ve, es más fuerte que vos para mí. Si vos le decís... ¿Qué haces ahí? Se enamora el doble. Si vos le decís... Sí, me parece que no... O sea, no, por eso tus intentos de separarlos van a fallar. Yo tengo una respuesta. A ver, atención. ¿Qué se hace? Estás haciendo un masaje como clitoriano. ACMR psicológico. No, yo digo, porque yo como tía también lo pienso a veces. Digo, che, ¿qué pasa si a mi sobrino? Y digo, hay una frase que ya se las dijo usted, creo que es que no le podemos ahorrar experiencia a nadie. Es verdad. Total. Entonces, si a tu hija le van a romper el corazón, seguramente le va a pasar un momento de tu vida, de la vida, digo. Sí. Y eso va a aprender, o sea, que le rompan el corazón. Pero vos tenés que también tratar de acompañar o de darle herramientas para que no sea una relación violenta, ¿viste? Como, bueno, hay cosas que está bien que son experiencias, hay cosas que vamos a evitarlas como podamos. Pero si la persona no lo ve... Ay, ahí empezás a hacer un suegro, hijo de puta. Detrás del humo no se ve. No, ¿qué haces ahí? Cuando el chaboncito es un... Yo creo que propiciaría una conversación con ella para decir, che, ¿cómo es en esta situación? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Contenta? Pero, nos amamos. No, pero bueno, yo vería la manera sin enjuiciar al otro y decirle, mira, vi esto y me generó una preocupación. Contame un poco cómo es esta situación. Somos él y yo contra el mundo, papá. Lo amo, ok, me encanta que le estén. Es que no les pasó como hijo, chico. Nadie lo va a detener. ¿No les pasó? Que sus viejos le digan, una amiga. De mi mamá me ha dicho, che, esta amiga es una hija de puta. Yo, no, mi hermana me ama, no sé. Me terminó cagando. Bueno, me pasó, lo aprendí, ¿entendés? Claro.
La canción de Serrat dice: nada ni nadie puede impedir que sufran. En un momento claro, pasa. Los exacto. hijos en un momento sufren. El tema para mí es estar cerca. Eso. Sí. Che, ok, yo veo esto, creo en tu experiencia, en tu criterio, y exacto. te eduqué para que tengas los recursos. Y si un día te tropezás, estaré al lado tuyo para decirte, ¿viste? No. Sí. Yo te dije. Así va a terminar. De última, va a ser un gran te lo dije. Eventualmente. No, claro. No. Pero sí, sí, qué lindo sí. lo que... Muy bien. Y sí, negrita, muy yo qué sé, vamos a intentarlo. Eso sí. Viernes de puterío, suegro, dame más. ¿Le pica el oído? Ah, no, porque hay mensajes, ahí me quiero morir. Hola, chiquis, buenas tardes. Estoy cocinando. Qué rico. Yo me acuerdo una vez mi suegra, cuando estábamos solas tomando mate, me dijo, yo no sé en qué gasta la plata mi hijo, porque a mí no me da plata. Seguro se lo gasta con vos, con todas las salidas que tienen. Seguro. En las vacaciones. Señora, su hijo no me pagó nada. Yo, por suerte, siempre trabajé, no necesité que me pague nada. Y se lo dije. Así que, no, igual, si contara de mi suegra y de mi cuñada. Contá, bichi, contá. ¿Qué onda la suegra? ¿Qué onda las suegras con la plata del nene? Que no le saquen la plata al nene. Yo creo que uno... Porque es un boludo el nene, seguramente. Esto para mí, claro, mi teoría y por ahí es labura el nene. Claro. ¿Sabe el nene cómo se le gastan birras? Sí, sí. Olvida. Uno es... con los hijos, con los sueros, como uno fue. O sea, si vos fuiste muy hijo de puta, vas a cuando venga tu hija con el novio, vas a estar todo el tiempo viéndole el flanco choto. Claro. Este va a ser... Si vos fuiste medio... creo que se cumple en todos los vínculos. Si vos tuviste un vínculo de merda con las mujeres, cuando venga alguien que quiere estar con tu hija, lo vas a mirar de una manera medio como... El ladrón cree que todos son de su condición, dice el refrán. Sí, sí, así como que quedaste medio traumadito, refranes. Claro, pues son refranes hoy que vino, te cambian la vida. Me vino inspirado. Hoy vino inspirado. Hoy vino viernes. Tiene una eso. Canción de Serrat, una. Sí, medio viejo choto, ¿no? Pero no, bueno, no, no, no. En Los Locos Bajitos, la canción de Serrat que te hace llorar. Si sos papá, la ponés dos minutos, ya está, listo. Hermoso. Ves una caja de bate, te pones a llorar. Digamos. Igual a veces también hacemos lo contrario. A mí me pasó que la expareja de mi papá a mí no me hacía sentir muy bien. Como, viste, cuando no incluís a la hija de otra relación en tu pareja. Sí. Oh, malísimo. Sí, mal. Durante muchos años. Ahí está, esta se nos parece. Y en el bloque de música nueva de nada que no sepamos. Último hit. En su nuevo horario, Joan a las 2 de la Manuel mañana. Serrat. Último hit. Bueno, después yo estuve con un chico que tenía dos hijas. ¿Qué? Sí. Ya lo vamos a ver fuera del aire. Y yo los Para, me... para. Vos me decís que estuviste con un chico que tenía dos hijas. Dos sí, hijas. Pelotudo. Pero no se casaron. Una hija y un hijo. No. Una hija y un hijo. Eran peques, me imagino. Eran re peques. Ok. Y yo te juro que hice todo para incluirlos y que se sientan siempre muy cómodos conmigo. Porque era como a mí me había pasado de que yo no me sentía tan cómoda, dije, no le voy a hacer pasar buenísimo, lo mismo a estas qué personas. Qué buena manera que sanaste esa persona. Sí, mal. Y me sentí re bien. Y me requerían. Y fue como, bueno, qué bien. Eras piola. Era piola. La madrastra piola. Era la madrastra piola. Pero cuando el papá se daba vuelta, les agarraba el hombro y les apretaba fuerte. Y las dormía todas las mirá noches pendejo, con una pastillita. Toma el juguito. No nos vas a molestar. No. Qué sorete. Toma el juguito, así con la mamá. Toma el juguito, toma. No, todo. Completo. Y al fondo. No me gusta eso, señora. ¿Qué hay en el fondo? No me gusta. Tomalo. Dame uno más. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, tengo miles de historias con mi ex suegra, pero. Primero y principal, no paraba a hablarme de la ex de mi novio, de lo buena que era. Y aparte decía que si yo tenía hijos con él, iba a arruinar la raza, porque yo soy morocha y él es rubio. Aparte de que cortamos, me empezó a amar. Esta es re así. Pará. No soy tan ágil, tengo 43. El chico se dio cuenta que había envejecido cuando intentó levantar las piernas y los brazos y le pasó esto. Pero tremendo. No, tremendo. Todo, ¿Qué raza? Caniche, claro, ¿no entiendes? ¿Qué raza? ¿De cuál habla de caniche, suegra? La única raza es Sabalero. Ay, yo creo que si me dice eso, no sé si abrazarla o correr. Tipo, ¿qué le digo, señora? No, aparte, ¿cómo una persona pudo nacer de esa persona? Uno dice, estaré con un pelotudo entonces, porque si la madre es así. Y te da vuelta, mirás a tu novio y chabón. Como que se deforma todo. Sí, ay, Dios. ¿Qué le vi? Igual para, podemos pedir historias con suegros, loco, no nos dejen tan mal parados. Sí, mal. También hay suegros de mierda, yo conté una. Olvídate. Es que para mí los suegros les chupas todo un huevo. Entonces ni siquiera se gastan. Intenté tener un vínculo con. Es verdad.
Me da esa sensación. La verdad que me parece una falta de respeto lo que está diciendo. Y la verdad que te va a pasar, te va a pasar. Yo creo que sos el único pronto. Suegro que se interesa por el vínculo de sí. Vos ya sabés cómo vas a hacer cuando. No lo sé, ahí tendré que improvisar el momento. Espero ser buena onda y tener lindo vínculo, porque sí. Si mi hija elige una persona o una chica o un chico, espero ser lo más abierto posible para que sea disfrutable. ¿A mí te das cuenta entonces? Cuando sí. La gente es buena leche o cuando tiene una mala. Sí, el tema es cuando vos te das cuenta muy, muy puntualmente y es eso. Y tu hija no. ¿Querés contarnos algo, Ángel? Que viste que también se dice que uno conoce a la persona cuando el día que se separa. Ah, sí. Entonces digo, no siempre uno se da cuenta. ¿Quién está ahí? A ver. Un ángel. Hay un ángel. Chicos, ahí. No se asusten, pero hay una persona desencarnada atrás de mí. Está vestido de blanco, no digan nada, no se asusten. Esta persona está contenta. Lo amarré a la silla. Siento que es una persona que pudo realizarse con su arte. Y que está contenta, ¿ok? Tranquilos. Continuemos. Dame mensajitos, Santi. Hola. Yo tengo la mejor. Fui a conocer a mi suegra en la mesa sentada, ella con unas amigas de su edad también. El jurado. Y dicen, qué lindo que está tu hijo, le dice una de las amigas. Y la señora, mi suegra, agarra y le responde... sí, la verdad que sí, está hermoso, él estudia. Lástima la novia que tiene. Yo sentada en la mesa con ellas con cara de póker. ¿Qué nivel de qué ganas de hacer sentir mal a la gente? Sí, porque esas son malas personas, más allá, malas no suegras o no. Chota. Son mala gente. Sí. ¿Qué nivel cacal, no? ¿Por qué? ¿Quién chota sos para decirle fea a tu garganta? Claro. ¿Qué quiere pedazo para qué? Vieja reculada. Su padre y madre, ¿cómo son? ¿Cómo han sido? Como mi mamá y mi papá son los mejores suegros que te pueden tocar. Sí, yo creo que están. Sí, también. Muy piola. Yo creo que mis viejos. Buena onda, mi vieja en algún momento tuvo momentos picuchis. Ah, sí. Y cinco varones. ¿Viste? Claro. Pero yo lo que sí tengo que decirle a mi vieja que logró como transformar un montón de cosas. Entonces hoy en día es una fenómena. Bien. Pero alguna que otra vez se la ha cruzado los carros y como mami, ¿qué hiciste? Ah, yo lo hice, sí, perdón. Pero, no. ¿Por qué pero le bueno, pegaste? No. Y mi viejo es una masa. Mi viejo es un. Pasa esto. Mis viejos perdieron una hija. Entonces, como cuando viene una nuera que tiene una buena onda regu. Va para arriba como loco. Entonces hay como una cosa así. Ay, repinche, no, sorry. No, bien, bien. Es la vida, chicos. Pero ¿saben qué? ¡Hoy es viernes! ¡Hoy es viernes! A ver, dame un mensajito más, Santi, a ver. Hola, chicos, ¿cómo están? La vida. Son mi freno al mediodía, así que quiero enviar este puterío con mi suegra. Que estábamos todos festejando su cumpleaños. Y en su cumpleaños, ella me dice que soy una cornuda. ¿Cómo corresponde? ¡No! Dicho que... Obviamente se armó un problema con mi pareja, con mi compañero. Nada, solo el hecho para discutir. Ah, pero sea de mala leche, ni siquiera era verdad. O sea, tiró como el adjetivo. ¿Le damos cáncer para la suegra? Le pedí a esta muchacha que me cuente más. Si se separó o no, qué pasó. Sí. Me dijo. El conejito, mirá, el conejito. Ay, un conejito, qué lindo. me dijo que no se separó, pero que salió. No. Y no te dijo nada. No, me dijo que no se separó, pero que salieron de cumpleaños y le dijo a la suegra que no se iban a volver a ver nunca más en la vida. El topollillo. Qué bien, igual, che. Qué bien que se anime. Porque hay una cosa que pasa también: que cuando hay algo muy desubicado, cuando alguien. Esto pasa en un montón de órdenes. Cuando alguien se desubica demasiado, hay veces que no sabe realmente qué hacer. Que no sabe cómo reaccionar. Y te quedas medio como diciendo, mira, acá tengo que romper directamente. Sí. ¿No? ¿Qué se ríen? ¿Eh? ¿Qué se ríen? Uno intenta seguir, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué dame, dame, ¿qué dame un mensajito más, a ver. Hola. Chiquis, acá sí. Paula desde Rosario. Sí. Les cuento, yo siempre tuve exceso de peso, soy gordita. Y mi ex suegra me regalaba ropa, no sé, 10 tallas más chicos, esa ropa que no me entraba ni en un brazo. Porque a ella le había gustado esa ropa y que bueno, y que si no me entraba, que yo fuera y me la cambiara. Y ella sabía que no me iba a entrar. Qué rofa, Pero igual me la regalaba. Era una desgraciada. Dios, ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden? Yo con sigo eso? Esperando historias de suegros malos. No me río de eso, no me río de nos eso. Estamos riendo otra cosa de ella. Otra cosa. Que bueno, el tío cosa. ¿Eh? Mamá. Este, el primo de Mili. Lo tenemos ahí, el primo de Mili. ¡Ay! ¡De Gualeguaychú! ¡Qué buena onda, che! ¿Cómo se llama el primo? ¿Cómo se llama el primo?
Alberto. 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 Buena onda, Albert, ¿eh? El primo Alberto. Lindo el primo Alberto. Me encanta. ¿Cómo sonar mi banda de rock? Ahí va. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama la banda? Los Ramírez. Los Ramírez, va. En vez de los Ramones, los Ramírez. Está bueno. Está bien. Así suena, a ver, escucha. Esta es. Es el primer hit. Es la banda de Mari Mari. Qué lindo. Cuando quieras contar de la banda, mirá cómo habla. Podría venir al cumple de 15, ¿no? Sí. Cumple. Ay, no, pero no sé. Pero se vuelve Gualeguaychú, el lunes no está. Ya se vuelve. El lunes no está, no está, no está. Dame más mensajitos, Santi, a ver. ¿Qué onda, chicos? Feliz San Viernes. Qué grande, Alberto. Yo tengo una suegra que se empezó a juntar con una ex de mi novio. Y sube estados con ella, no. Fotos con ella, no. Mi toxi favorita le pone. ¿Mi toxi? ¿Qué? No. ¿Qué? No. Cringe. No. Cualquiera. No, yo ya. Qué ganas. Ya está faltando la fe. No podés. Qué ganas de meterse. No te llaman. Aparte, mi toxi favorita. Está reconociendo que era una mierda. Tipo, no, ¿qué dónde el pasado esa señora? Debe tener una vida muy aburrida también, igual. Sí. Pobre. Necesita, o para mí la amaba tanto al anterior que no la puede soltar. O por ahí necesita que le hagan el. No la puede soltar. Dios mío. Dame otro santucho, a ver. Viernes de puterío, suegras. Hola, chicos, ¿cómo va? Bueno, mi anécdota heavy de una ex suegra. Pasó suegra. Ya hace años, pero a día de hoy sigo resentida. Por una serie de malos acontecimientos, tuve que llevar una bicicleta que yo tenía doble a la casa de mi exnovio. Y mi suegra un día no tuvo mejor idea que ir y venderla, la muy miserable. Pues encima por dos monedas, o sea, no valió la pena, me vendí la bicicleta. Y va, adiós bicicleta. No, ¿cómo le va a sacar la bicicleta? Mirá aquí, Mike dice... Qué fuerte. Escuchen esto porque es fuerte, ¿eh? Una vez estábamos todos juntados en una merienda y la vieja hija de puta hizo un café y le sirvió un postre a todos. Y a mí me dijo, ay, me olvidé que vos estabas. Bueno, igual seguro no querés y no deberías comer si estás en un poquito excesiva de... excesiva, la concha de tu hermana. Excedida de peso. Y ni siquiera era mi peso, era que estaba hinchada posparto, hija. ¡No! ¡No! ¡Sos una culiada, boluda! Necesitamos un mensaje de suero. Y viste que estaba Alberto hace un rato. Está Néstor también, que es el otro integrante. ¿Cómo andas, maestro? No, ahí está Néstor. ¿Cómo Néstor? ¿No? Ay, ay, no, nena. ¿Cómo? Ahora es otra. ¿Quién es? ¿Cómo? Josefina. Ah, Josefina, me encanta tu pelo. ¿Cómo volvés de esta, nena? Súper fanática del programa, chicos. Me encanta, José. Qué lindo, José, que viniste. Chino, te juro, sos como el hombre ideal para mí. Sí, la verdad que sí. Yo no conozco a José. ¿La conocimos? ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos en el jardín. Yo soy fan del stream de ella. ¿Ah, sí? Siempre con los mates. Mira. Pachamama. ¿Te gusta cuando cuenta cuentos? Prendo un palo santo en mi casa pensando en él. Es moderadora de mi canal de Twitch. ¿En serio? Sí. Ella banea si alguien se zarpa. Claro, claro, ella es mi fiel mod. Así es. Mirá vos. Qué grande. Josefina. Gracias por venir. Qué buenos rulos que tenés, José. ¿Viste? Una envidia me da. Tiene más pelo que yo. Terrible. Otra, una que me pasan acá, que no voy a revelar nombres, pero llegar a una familia muy tradicional, y que de repente la suegra diga, ¿qué se siente ser una y el apellido? Supongamos, como que... ¿Cómo? Como que te recibimos, como que te casaste, suponete, que llegás a Córdoba, no sé qué, y todo medio como estiradito. Sí, sí, y de repente sí. Le dice a tu pareja, ¿qué se siente ser ahora un lesín? No. Pero no era como diciendo... Succession. Era como, no, es como diciendo, sí, te acabamos de rescatar que... de la alcantarilla. Ay, rata, te recibimos, ¿verdad? Te recibimos bien, ¿eh? Más vale que lo pagues con algo. Con lealtad. Qué feo, ¿por sí, qué? Es muy de novela, pero pasa, hay muchas familias. Sí, hoy, bueno, así. Sí, gracias. Sí, sí, sí. No quiero. Me quedaré eso. Con toda su riqueza. Sí, sí, sí. Igual se como no tengo novio hace 2 años, no tengo ni idea. ¿Hace 2 años que no tenés novio? Dos años, sí. Che, perdón, le quiero preguntar a. ¿Cómo se llama nuestra amiga? Perdón, me olvidé el nombre. Josefina, José, pero. Josefina. José, ¿estás en pareja? Ah, no, dos. Hola, Laura. Mira ahora, a ver. ¡Laura! Fanática. ¡Ay, hola, Laura! Chino, ¿cómo te va? Hola, Laurita. Perdón, no, estaba mirando para otro lado. Vale, es un. Cada vez que miramos a alguien diferente. Sí, es impresionante. Sí, sí, sí. Tenemos muchos fanáticos. La nueva IA de Luzu. No, déjalo. No, déjalo ahí, pensé. Hola. Hola. Hola, chicos. Prender el mic. Está apagado. Está apagado el mic, puede ser. Está apagado, no se escucha. Está apagado, lo puedo prender ahí. Ahí está, hay otro micrófono. Bueno, perfecto. Mientras tanto, dame otro mensaje y le dejamos tranquilo. Un suegro, por favor, un beso a Laura Ufa, que nos ve siempre. A ver.
Hola chicos, a mí me pasó que mi ex suegra supo decir en una reunión familiar que los nietos de ella eran solamente los hijos de sus hijas y que ponía en duda que los hijos de sus hijos sean sus nietos porque no sabía lo que habían hecho sus nueras en otro lado. Entonces era como que los nietos de ellas eran solamente los hijos de sus hijas y los demás no. Y bueno, yo tuve un hijo con el hijo de ella y no lo consideraba como su nieto y lamentablemente salió igual al hijo. Lamentablemente. Quiero decir algo que es importante. Estamos hablando de suegros. No hay un tema ideológico ni nada. Todos los mensajes que estamos viendo son de suegras. Deben haber algún suegro choto. Sí, chicos, o a lo mejor empezamos a desarrollar una teoría de que el suegro es un poco más pasivo, que no está, no sé qué. Pero no queremos como ahora alimentar la idea de la suegra. No, tú eres suegra maravillosa. ¿Será porque los padres generalmente abandonan? Sí, sí. No. Para, es que para mí los suegros también. No, ¿por qué? ¿Por qué? Tengo un punto. Sí, 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 para mí se desentienden. Como sea, que les cae bien. No, después de la música que te forro. Sos un manuda. Te amo, Belén. Pues, tenés un recontrapunta. Porque los culiados, claro, no están presentes porque se van, dejan a las madres solas. Y ahí se ponen suegras malas. Por eso era el conflicto, sí, boludo. Por eso era el conflicto. Para mí sí. A ver, dame uno más. Tuchi, dame uno más. A ver si encontramos una de esas. ¿Cómo están? A mí me pasó unas vacaciones. Estábamos cocinando con mi suegra y yo estaba en verano con un short y la parte de arriba de una bikini. Opa. Y me dice de la nada, ay, vos tenés bastante de atrás, pero de adelante no tenés nada. Yo sí tengo de adelante. Sí, y se la mostraste. Y yo quedé anonadada porque la verdad que yo no le pedí comentario y me lo dijo así y mi novio lo escuchó y la ubicó igual, pero nada, cualquiera. Y bueno, son cosas que pasan. Vuelvo a decir lo mismo, queremos algún chisme de suegro. Queremos chisme de suegro, loco, no puede Nico, ser. Nico, ¿perdiste? ¿Qué perdiste, negrito? ¿Qué te está faltando? Nada, ¿estás bien? Sí, sí, no, pero ¿cuándo arranca, tus vacaciones? ¿Qué cosa? ¿Cuándo arranca tus vacaciones? Bueno, te deseamos lo mejor, gordo. Pasará bien, descansá. Voy a intentarlo. No vamos, mires todo. Los programas, nada. No, sí. Algo voy a mirar. Lo vas a mirar. No hay necesidad. Lo vas a mirar. Déjalo pasar, Nico. Para los pibes. No, voy a mirar. No vemos. El ojo que todo lo ve. Che, dame otro más. Dame más mensaje. Estamos en viernes de puterío. Estamos hablando de suegros. Por favor. Hola, chicos. Yo tengo uno de suegros malos. Y es mi papá. Que una vez con mi pareja fuimos al cumpleaños de uno de mis hermanos. Y como mi pareja no lo saludó a mi papá, lo echó. Y claramente yo me fui con mi pareja. Así que nada, en este caso mi papá es el malo de la historia. En cambio mi suegra no, es un amor. Bien. ¿Por qué será? ¿Por qué no saludó? Yo tuve un suegro choto, lo puse en un grupo familiar de la obra social a su hijo y se fue a la comisaría flasheando que robaba a su hijo. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a releerlo. ¿Cuántos años tenía ese? Lo puse en un grupo familiar de la obra social a su hijo. ¡Ah! Como diciendo, estaba laburando y lo incluyó como si fuera un... Sí. En el plan familiar. El plan. Y fue a la comisaría flasheando que robaba al hijo. Ah, como diciendo, ¿cómo? Pero no está más estar en tu plan. Bueno, una cosa bastante claro. Extrema. Oh, Dios. Che, pobre. Me llega un audio, no, un mensaje. Atención. De una amiga de La Plata. Ah, sí. No, anonimato. Estaba nada de leer tu nombre. Ana Ailón. Ana. Pará, y por, amiga, yo tengo uno, pero no me animo a mandar audio. Mi suegro me vio en la pileta el verano pasado y me dijo que su hijo tenía más tetas que yo. ¡No, hijo de mí! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Cancelado. Qué viejo forro, ¿por qué? Me encanta que Mai lo hace con bailecito. Me dio miedo cuando dijiste me vio en la pileta. Cuando dijiste me vio en la pileta, dije, a ver qué viene ahora, por el amor de Dios. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? ¿Por qué hace eso la gente? ¿Cómo? ¿Se lo contás a tu pareja? Obvio que le cuento. ¿Sabes lo que me dijo el hijo de puta a tu papá? Le digo. Ay, Dios. ¿Y sabes por qué? Sí. Ay, qué debate ese, boluda. Porque por ahí lo contás y rompés. Pero tenés que decirle, che, mira, sí, me no pasó esto. Ir más. Con eso después. ¿Cómo? ¿Cómo hace para convivir con eso después? No, yo se lo cuento. Yo se lo cuento papá también. Tu papá es un idiota, mirá lo que me dijo. Aparte tengo un montón. ¿Tu papá es un idiota? Bueno, contá, da nombre, tenita. Qué cómodo, loca. Es una boluda. ¿Cómo se nota que tenés hermanos varones, boluda? Aparte, ¿con qué autoridad hablan de los cuerpos de las otras personas? No, loco, siglo XXI. Pasa que también hay que entender que son, hay mucho old school también, chicos. Son gente que por ahí tienen 50 y pico, 60. Ay, como cerca. ¿Para qué? ¿Qué? Señora. ¿Pero qué? No, no te metas, dejá la Mirta tranquila, ¿vale? Agárrenme, agárrenme.
¡Ay, qué linda la chiquita chilena! ¿Y viniste con tu novio? ¿Quién es este chico? ¿Ay, qué hace? ¿Canta o no canta? ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Dame más mensaje, dale, hola. Hola chicos, ¿cómo andan? Un problema que tuve con un ex suegro fue que me decía que tenía que complacer completamente a su hijo y que si nosotros no llegamos al año de novios y que no teníamos hijos, él iba a tomar cartas en el asunto. Después fue problema de discusión, pero bueno, nada. Terrible, terrible. Alto alcance. Es el doble. No se puede. No entiendo. Terrible. No entiendo. A mí me pasaron 15 años, tenía una suegra que me decía que tenía celulitis y que estaba gorda. Ya venía mi ex. Con el trauma puesto. Se me fue. Lo leo. Ya venía con el trauma puesto. Y la maté. Y mis... la maté y la enterré. Eso dice el chat. Yo venía con el trauma puesto y mi suegro me decía que se tenía que coger a rubias morochas colgadas. Igual, chicos, el karma vuelve. Mi ex se volvió policía porque lo obligó al padre y ahora le allanaron la casa por vender falopa y atropellar a una mina en Estados Unidos. No, pará. Se desbarrancó la historia. Es ficción, chicos. Pero chao, chicos. Hasta luego. Buenas noches, América. Chao. No, pero este chino agarra cualquier mensaje. No, es que yo agarré uno, pero saltó. Nunca lo lees. Chico, un filtro, por favor, un moderador, Josefina. Está bien. En este programa creo hay que contar todas las historias. Y saltó al otro, hay otro mensaje. Y este dije, no, es muy policial. Y saltó al otro mensaje. Creo que algo de eso pasó. No, pero empezaba con la celulita y terminó con un allanamiento muerte en Estados Unidos. ¿Qué? Acá contamos la realidad, chicos. Es nuestro deber como comunicadores. Sí, era el mismo. Sí, me está bien, es la realidad. Es verdad, tiene un punto. Es lo que está pasando. Que ahora, aparte, cuando escriben en mayúscula me da medio miedo. ¿Qué me pasó con mi suegro? Escúchame, tengo la mejor historia. Dame otro, Santi, a ver, dame otro. Viernes. Oli, ¿cómo va? Bueno, mi tema con mis suegros, de una vez que estábamos en la mesa y mi suegro estaba estrenando una nueva maquinita para cortar el pelo, que tenía una super cuchilla y que cortaba re bien, porque obviamente era nueva. No sé qué se le dio y agarró y me cortó el flequillo. Tipo, me clavó. Me dijo, a ver si anda y pum, me cortó. Y sin mi permiso, sin nada. Tipo, en joda. Desubicado. Yo no puedo creer que esto sea verdad, boludo. No. Para mí la joda y bueno. Es peligrosísimo. Sí, le podían sacar un ojo. Ahora, ¿por qué carajo se le ocurre al tipo que eso es divertido o algo? No se entiende, chicos. Para mí, en joda. Como, como acá, por ejemplo. No, la verdad que se enojó Belén y revolvió algo. Bueno, Belén, calmate. Por favor. Viernes de puterío, suegros. Quiero un par de mensajitos más y ya nos vamos a salir del tupper. Pero quiero, porque hay un montón de mensajes que los quiero dejar afuera. A ver, hola. Hola. Hola, chicos. Yo sí tengo una historia con mi suegro. Sí, menos mal, a ver. Tenía él un sueño frustrado de ser jugador de fútbol. Como todo suegro. Quedó embarazada. Y supuestamente yo fui la Moni Argento que le cagué la vida a Pepe. Qué difícil. Y otra cosa, mis hijos, tengo tres hijos, mis hijos se parecen a mí, que yo soy rubiecita, y mi marido es morocho y él dice que los hijos de los hijos no se sabe si son sus nietos. Y los hijos de las hijas sí, porque son hijos de ella. ¡Qué boludo! Pero si te pones a ver, es eso, ¿no? Básicamente, que no se sabe, ¿viste? ¿Qué? ¿Usted dice que no son hijos de sus hijos? Sí, no se ve. Detrás del humo no se ve. Pero qué cosa con los hijos, con las hijas. Ramos Daniela dice acá, estábamos comiendo con mi suegro y le pregunté de un trabajo nuevo y nos cuenta que le mostró una foto de la familia a una compañera y que le dijo, qué lindo tu hijo, preséntamelo. Y le dijo, bueno, ¿cuándo se separe? Y yo estaba ahí preguntándole cómo está su trabajo. No, este tipo, abro charla. Se la agarro de los pelos. Y escuchen de este. Los pelos. Bueno, chicos, no sé cómo hacer para que se detenga charla. Puta que los parió. Basta escribiendo. Está inundadísimo. Está explotado. Me gustaría que hiciéramos, por ejemplo, un juego. Onda, si viene alguien, no sé, por ejemplo, la chica del café. No le sirvió el café porque le dijo que estaba muy gorda. La historia anterior. Del postre, ¿cómo le responderían ustedes, por ejemplo? ¿Se quedan cerrados o la mandás al frente como... Gorda la tiene tu hijo, le digo.
rico y nutritivo. Me dejó pensando. Gorda la tiene tu hijo. ¿Qué habrá querido decir? Pará. Muy buena la respuesta. Sí, sí, sí. ¿La manda de frente? Me quedé pensando. Esta, no ¿qué habrá querido decir la panza? Decirla, no era. Claro. O con cualquier situación. Tipo, si la vida es larga y dura, como la de tu hijo. No, no. No, no es así. Gorda se la pongo tu hijo. Ay, chico, yo hablaría primero con mi pareja. Hablo con mi pareja para que hable con su madre. Porque si no. ¿Qué es su vida? Ya has invertido los roles, ¿viste? Vos estás respondiendo re serio. Yo me fui a chota. A la chota, gorda de tu hija. Bueno, el viernes de Puterío Suegros hay un montón. Sí, así se responde una suegra. La próxima va a ser directamente de suegro. Porque yo, suegra, viste, como que la terminamos tirando abajo del tren, pobre. La suegra. Basta. Mandamos un beso a todos los suegros del mundo. Después nos quieren que hagamos chistes de suegra. Si quieren. ¿Sabes cómo le dicen a la cabru? ¡Escucha! No. ¿Les parece que salgamos un rato del tupper a pesar de que sea viernes y que arrancamos de fiesta? Pero vamos a ver cuáles son las principales. Ya está llegando la tormenta de Santa Rosa. Está llegando en este momento. Y yo dejé la ventana abierta de casa. ¡Estás hinchando huevos con tu casa! Ayer no pasó nada. Ayer estaba todo bien, por suerte. No se quemó la piscina. No se quemó nada. Pero bueno, hoy voy a llegar y va a estar todo inundado. Está clarísimo. ¿Por qué te haces esas cosas, boludo? Y porque, bueno, me pasa. Me olvidé la ventana abierta. No, ¿cómo? Yo quiero las sábanas colgadas, ¿viste? Boludo. Olvídate, está todo inundado. Chico, dijeron todo que inundado no ahora. Yo no tengo lavadora, así que me salvé. Por la duda dijeron que no cuelguen nada, que no dejen nada tipo tender, nada digamos en terrazas y demás, porque ahí puede haber mucho viento de hasta 70 kilómetros por hora. No, dejé todas macetas en mi balcón. Seguramente maté a alguien. No, me tomo un fin de semana en la costa. Terrible, terrible. Bueno, dame una news. Vamos a salir del tupper por un ratillo, en este preciso momento. Dame más. Ay, dame más. Dame más. Dame fuego. Esto, boludo, escucha. Esto lo recortamos. Lo recortamos y el chino. Dale, dame más. Dame más. Bueno, y lo mandamos. Gracias. Despacito. Una vez escuché ese audio. Por lo menos 600 veces. Y cada vez que la escuchaba me reía más. Y lloraba de ellos, solo fácil. Despacito. Hola, usted es la vieja del... ¡Ah, despacito! ¡Atate la puta que te va! A ver, dame las noticias. ¿Te parece, Ángel Ledesma? Vamos a las noticias, daremos un rato del tupper. A ver. Vamos a ver cuál es la primera. Cambios de último momento en Aeroparque. Genera caos en los vuelos. Estamos en la página de Resu. Vamos a ver cuál es el cuerpo de la noticia. Bajamos un chiquito más. Confusión e incertidumbre. Esas sensaciones son las que parecen reinar. Qué artístico que comenzó la sí, cosa, ¿no? Sí, sí. Le pintó prosa poética que lo escribió. Eso lo escribí. Confusión e incertidumbre. Poneme una música medio. Una música. Confusión e incertidumbre. Esas sensaciones son las que parecen reinar en el aeropuerto Jorge Newbery esta mañana, porque los vuelos que partían desde allí y que iban a tener retraso o cancelaciones, no las tuvieron. ¡Qué raro! Esto se debe a los cambios de último momento en la agenda de las asambleas de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Bueno, la cuestión es que te estabas tomando un fin de semana y cuando estás llegando de repente... ¡Vamos, ¿qué pasó? Vamos, ¡de un lado para el otro! ¿Qué? ¡Que no hay un vuelo! Sí, ¡pero yo puse pero mi plata! ¡Quiero! ¡Quiero! Esperemos que se solucione pronto. Salieron esos vuelos salieron horario, pero ahora se encuentran con un retraso último momento. Para Nico y Flor vuelan hoy. No, pero ellos van a vuelan, pero me cuesta. Esto es Aeroparque, son vuelos de cabotaje. Vuelan cualquiera todos. O sea. Viajan fuera del país. Okay. Así que bueno, les mandamos un saludo muy grande a los. Ojalá que solucionen prontamente esto. Es un reclamo, es el modo que tienen para reclamar los trabajadores. Ojalá que se encuentre un camino intermedio entre trabajadores y patronal y todos seamos felices, sobre todo. Y si los no rompan que quieren todo, una bomba en cana. No. Rompan todo. Vamos a la siguiente. A ver, salimos del tupper un rato. A ver cuál es la otra noticia, la otra news. Un hombre salió a la calle en calzoncillos y armado para defender a su vecino de un grupo de ladrones. Chico, esto fue en Hurlingham. Un día normal. Un héroe sin capa. Miremos el video sin capa. Muy bien. Un héroe sin capa. No, chico, pero en serio. Míralo. Están portando armas todo libremente como si viviésemos en Texas, boludo. Toda la pistola en la mano, mirá. ¿Qué es esto? Ahí va, mi primera chamba. Está en medias aparte. Chicos, lo amo. ¿Cómo se llama ese juego que juegan? ¿Counter Strike? Claro, estábamos en el Counter, boludo. Ah, pero aquí está. Bueno, ahí lo teníamos, La cara de frío, se ve que había muchísimo. Se ve que habían encontrado un casco. Esos son los vecinos que vos tenés que tener, Lucas. Uno que te defienda. ¿Esto, es al lado esto no es al lado de tu casa? Esto me... Yo dejé la ventana abierta. No, ya me están llamando del consorcio. Me gusta que siempre haya algo de tu casa que te deja enganchado, ¿entendés? Tipo...
No sé si dejé la tostadora prendida. Justo la tormenta de Santa ¿Sacaste Rosa? La tarta del horno que me dijiste estabas cocinando. No, no, tampoco. La puta madre, no. ¡Karina, Antonia! ¡Antonio! No, bueno, no, chica, por favor. Bueno, no hubo heridos en esta situación, no sé ni cómo terminó, pero bueno, él estaba bien calzoncillos y con un arma, como quien dice, con la pistola en la mano. Sí. Seguimos con más noticias. La siguiente tiene que ver justamente con este tema tan maravilloso que significa justamente que Franco Colapinto debutó como piloto de Fórmula 1, así fue su actuación en las dos tandas de entrenamiento. Lo amo mal. Yo quiero decir algo. Primero, Franco Colapinto es un tipo carismático de la hostia. Segundo, que desde muy pendejo está haciendo muchísimos esfuerzos para estar donde está. Tercero, que el auto al que está subiendo no es un auto mega competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que consiga de acá en adelante Franco Colapinto va a ser maravilloso, pase lo que pase. Porque incluso está adquiriendo la experiencia. Él en la Fórmula 2 o la Fórmula 3 lo hizo muy bien, ha ganado carreras. Pero ahora empieza a encontrarse con otras tecnologías, con otras situaciones, con el comportamiento del auto, con cómo se gastan los neumáticos. Entonces va a pasar que hoy de repente terminó un entrenamiento y tenía muy gastada la goma de un lado. Pero eso es porque el tipo está aprendiendo cosas que no podría aprender de ninguna manera más que manejando un auto. Claro. Entonces ya le aseguraron 9 carreras. Eso es muy bueno porque le da una tranquilidad para el proceso. Claro. Pero seamos pacientes. Los argentinos hemos puteado a Messi, hemos puteado a Gabriela Sabatini, yo qué sé. Tranquilito. Es bueno que le tengamos paciencia y que apoyemos porque es un proyecto maravilloso de piloto. Y no creo que Franco Colapinto quiera entrar a Fórmula 1 solamente 9 carreras. Es un pibe que tiene un sueño, que es estar en Fórmula 1 y va a querer quedarse. Y le deseamos lo mejor. Y aparte tiene un lado recontra mega carismático. Yo quiero hacer el fan. Yo ya soy de su fandom. Colapintista, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? Colapintada. Los colapintados. Los colapintados. No sé si va a tener éxito, pero bueno, vamos a verlo por ese. Soy un colapinter. Un colapinter. Y con la cola de una carita. Estuvo bien, ¿eh? Estamos para ese fandom. Sí. Miren esta nota, porque la siguiente nota tiene que ver justamente con Franco Colapinto, que medio como que tuvo un ida y vuelta con una cronista. Que estuvo muy divertida. La encaró. ¿La española? No, la brasilera. Había creo que, española, ¿no? Que hizo la brasilera entrevista, también. ¿No? Creo que española. A ver. Sí, yo vi una entrevista de una española. Creadora. Que él le dice como que tenía muchas ganas de que ella le hiciera la entrevista y todo. Sí, que había visto videos, pero escuché uno. Una asistencia de Xavi Mesca Planeta para Messi. Ankara Messi. A ver. Es un baby face, es un cara lindo a full. Escuchá. Se parece a Peter Pan. Gaucho. Soy gaucho del sur. Ah, muy bien, ok. Muy bien hablas español, ¿eh? Ah, gracias. Gracias porque en yo, mi portugués, como, sí. Yo soy vecina, yo soy gaucha. Yo soy gaucha del sur. Dice que es gaucha del sur, gracias, de Porto Alegre, que hay un vínculo más parecido a lo argentino. Por eso pero no la encaró ahí. Yo me parece que él es. No, le dijo como que hablaba bien. Pero hay otra. Pero ese es un cortecito lindo. Pero hay otra que salió y hay otra que también es una española. Sí, la rubia. Tenemos el otro videito que le decía. Que le dice como que. Ay, qué nota mía viste. Por favor, decime. Bueno, después te cuento. Hay una cosilla. Ahí está. Yo creo que Franco Colapinto, primero, está recontra enfocado con lo que está haciendo, pero también está disfrutando del mundo de la Fórmula 1. Sí. Chicos, piensen ustedes que son 20 pilotos nada más del mundo, 18, no me acuerdo exactamente cuántos son, creo que son 20. Y hay 20 tipos en un mundo que tiene 7.000 millones de personas, y solamente hay 20 que lo pueden manejar. Miren este otro video que tenemos, a ver. Bueno, claramente estarás un poco en una nube, ¿no? Sí, estoy en una nube. Gracias por hacerme una nota, tenía muchas ganas de que me hagas una nota a vos. Me contaron que son muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco acá en el parque. La verdad que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho, este chico me va a caer bien. ¿Qué entrevista habrás visto, por favor? Ya te lo cuento luego mejor, que ahora no creo que se pueda grabar. No, antes de nada, enhorabuena, claramente. Estarás un poco en una nube. Ni lento ni perezoso. Gracias. Yo creo esto. Creo que lo que él está haciendo, para mí, es como un código de comunicación que es halagar al entrevistador para que tampoco te mate y buena onda. Mira cuando dice. No sé si lo pienso tanto. Para mí, el chabón es así. Es como es buena onda. Por ahí la gente lo transforma en un coqueteo, pero está mal decirle cosas así a las entrevistadoras. No, porque aparte le está diciendo todas virtudes, que es divertido. Está bueno, ¿no? ¿Cómo? Estaríamos cancelando hace 2 minutos. Si fuera un viejo. Si hubiera sido un señor más grande. No, un chico joven, pero no le dice nada, pará. Tenés un punto. No, hay una diferencia. No me parece menos seductor, pero pienso que no, yo no cancelaría. No es que le dice algo, como por ejemplo, uy, qué lindo, qué linda que está vestida. Le está diciendo algo de sos divertida, tenía re ganas que me entrevistes, a la otra, qué bien que hablas español, como me parece más como. ¿O no? Sí, o yo soy un viejo, o yo me estoy en este momento generando una autocancelación. ¿Vos decís? Quedó como.
No es que le dijo, ah, si hubiese bueno. sido Horacio Pagani, no sé si le decía nada, ay, qué divino. Y pero es que no sé, no creo que haya atravesado la línea. Bueno, es que habló tipo, qué escote que tenés, no, una cosa así cual. Que sí, che, que es ubicado, tal ¿no? cual, estoy de acuerdo. Algo, yo creo que es más, porque incluso pasa mucho un también que los periodistas también están nerviosos entrevistando a un protagonista. Y a veces está medio cagado y le decís, si vos le tirás una buena, como que alivianás un chiquitito. Sí, ¿no vieron esa, ese video? Uy, pero igual no tiene que ver, pero se los cuento igual. De la de Titanic, Kate Wins. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. No, pero sé cuál. Le iba a encontrar la familia. No, pero es verdad, de la primera entrevista. La viste, fue re lindo porque fue, le hace una ah, entrevista la buena a una ondió, chica. Entonces sí tiene que ver. Claro, y, le, sí, y sí. A, ah, la entrevistadora sí. le dice, estoy muy nerviosa en mi primera entrevista. Ella le dice, bueno, escuchá, vos y yo vamos a decidir que esta va a ser la mejor entrevista que vas a hacer en tu vida. Tiene que ver entonces, negra. Tiene que ver, pero digo, bueno, pero no tiene que ver con la Fórmula 1. Pero sí, es protagonista sí. entrevistado. Sí. Total. Perdón, chicos. No, sí, pero perdón, por ahí la periodista y el entrevistado eran personas que tenían la misma edad. Esto me encanta. Sí, sí, hay una familiaridad ahí, entonces como que fluye de otra forma. Contemporáneo. Dame algo. ¿Cómo? Es lo la última. Que sea. Lo que sea. Fue la última, dame un pancho. Fue la última noticia esta, ¿no? Uy, un panchito. ¿Fue la última? Última noticia. ¿Eh? Fue la última noticia, salimos del tupper por un rato. Atención, en serio, estén atentos al fin de semana que parece que se viene tormenta fuerte. Si tenés un tender en la terraza como no Lucas, como nosotros. Sacalo. Si dejaste la ventana abierta como Lucas, cerrala. No, si tenés, estás una obra en construcción que nos pasó a nosotros, retiren maderas y cosas que puedan llegar a volarse o que puedan embolsar porque va a haber viento fuerte de 60, 70 kilómetros, que eso puede desprender cosas y generar potenciales accidentes. Así que eso sí habían dicho y vamos a tratar de cuidarnos. Belu Negruchu, ¿cómo sigue esto? Tengo un tema para reflexionar. Ay, ya. Así que me encantaría. Nos ponemos escuchar, todos reflexivos. Hoy me está costando, pero lo voy a intentar. Oy, vamos a profundizar. Ay, vamos a profundizar, vamos a entender un poquito. Nada, estuve analizando otra vez, estaba viendo videos y me apareció una chica hablando de lo que es la compasión tóxica. Ajá. O compasión excesiva, como se diga. Entonces, ¿viste cuando uno tiene un nivel de... A ver. Como... quizás una madurez emocional mucho más avanzada que la gente que tenés alrededor, uh-huh. o trabajás en vos mismo también, o haces terapia, o tenés otro tipo de evolución con la gente que tenés alrededor. Sí. Y eso te hace ser una persona que quizás permita muchos errores alrededor, ¿entendés? Como que te sobreadaptás todo el tiempo a lo que hace el otro, por más que esté mal. Claro, o por ahí sabés que comete errores, pero vos seguís siendo compasivo porque empatizás tanto con su situación y decís, bueno, como yo estoy, quizás lo entiendo desde otro lado, que quizás la otra persona no lo entiende. Ok. Digo, ¿cuál sería el límite de este tipo de compasión? Porque también está esa compasión quizás para hacernos sentir bien con nosotros mismos, de que estamos ayudando al otro quizás inconscientemente, o por ahí sabemos que también perdonar o permitir tantas cosas te drena un poco la energía. Entonces, como, ¿cuál sería el límite? Y pasa con parejas, con amigos, con familia también muchísimo. Cualquier vínculo. Para mí el límite es cuando te hace mal a vos, cuando vos empezás a ver si te sigo bien lo que traes, negra. Es como... Sí. Decir, bueno, tengo un amigo que es un colgado y de repente emprendemos un viaje juntos con un grupo y esta persona tiene que traer cosas que eran importantes para el viaje, no lo trae y le estamos pasando para el traste y no decís nada y el viaje se empieza a apestar y en un momento, es un ejemplo para mí muy práctico porque hay cuestiones más profundas, pero es, che, mirá, esto pasa siempre, nunca te digo nada, pero ahora necesito que te pongas las pilas porque... Claro, pero cuando, perdón amiga, cuando querés mucho a alguien o cuando, no sé, por ejemplo, amistades, te hablo de hace años, ponele, y te estás dando cuenta que esa persona se está quedando un poco para atrás y vos como que, bueno, ¿cómo ponés un límite cuando está toda esa historia o...? De esto, de la compasión excesiva, ¿no? Como, ¿cuándo podríamos poner un límite, ¿entendés? Claro. Y vos, Sofi, me encantaría que fundamentes algo. No sé si en psicología se estudia algo en cuanto a eso, los límites quizás. Sí, yo pondría un ejemplo. Para mí hay una diferencia cuando la evolución de la otra persona no te daña a vos directamente. Por ejemplo, una amiga que está en una relación tóxica, por ponerla de una forma para que todos entendamos, yo la acompañaría por más de que no entienda lo que yo le estoy planteando o por más de que en avance no esté donde a mí me gustaría que esté, porque entiendo que es su proceso y que los vínculos nos sirven para también avanzar, ¿no? Sí. Pero ahora, si yo estoy en una relación con una persona que me empieza a hacer daño a mí, o sea, si yo soy esa amiga que está en una relación tóxica y mi pareja no está evolucionada y de repente piensa que los celos son parte de la relación, no le gusta mi independencia o lo que sea, yo ahí sí me tomo el palo. ¿Me explico? Ahí yo no voy a ser tan compasiva con vos, porque ser compasiva con vos implica que a mí me dañes. Entonces, no puedo justificarte, puedo entender, puedo decir, bueno, yo entiendo que te pasen o que hay cosas que no puedes resolver, pero como a mí me afecta directamente y me está haciendo mal, me tengo que cuidar a mí, me tengo que ir. ¿Me explico? Y eso es... Sí. Digo,
no se vincula mucho con lo que hablamos ayer de lo dejar pasar, dejarlo pasar a un problema. Yo creo que ahí es cuando, che, yo estoy bancando esto, pero ya me está pesando mucho. Claro. Sí. Y el tema es cómo rompes el patrón que viene por ahí de mucho tiempo. Yo siempre creo que si vos haces una conversación sincera y recontra tranquila y pensada, no tendría que haber un problema. Pasa que esa es la expectativa de la persona que va y tiene el problema ya pensado, ya resuelto, sí, y quiere comunicar. Claro, el otro es, ahora, un baldazo de agua. Claro, a veces la otra persona, sí, es una pared y vos te retomaste el trabajo de decir, se lo comuniqué bien, lo pensé, se lo dije de forma empática, pero eso no te asegura que la otra persona esté tan dispuesta como ¿y vos. ¿Y qué pasa cuando la justificación es, bueno, pero esta persona es así y no va a cambiar? O por ahí sabes su historia y decís como, pobre, es que parte él... de su esencia. Uh-huh. ¿Qué bueno, haces? A mí me pasa, de, yo no voy a decir quién porque es una persona muy cercana. Da nombres, nenita. Una persona muy cercana a mí que tiene un comportamiento que a mí me hace mucho daño, uh-huh, pero yo conozco toda su historia y digo, no importa, claro. Trato de acompañar igual, pero tuve que poner muchos límites. O sea, antes yo salía a su socorro por ahí, ¿entendés? Y un momento dije, no, yo no puedo trastocar toda mi vida. Por más de que yo entienda por qué le pasa, porque de verdad que, y es súper justificable, porque tuvo una vida muy complicada. Mm-hmm. Pero bueno, ahí tenés que poner ciertos límites, porque... ¿Ah? Claro, porque sí, también sí pasa mucho esto de que uno cuando trabaja uno mismo, o tenés otro tipo de evolución, por así decirlo, por experiencias de la vida, o por conciencia, o lo que sea, hay también personas que se aprovechan un poco de, sí, eso, siento. Y ahí es como, ¿cómo también diferenciarlo? Porque uno como tiene tanto amor por delante o compadeces al otro, ves su, sí, situación y es como, bueno, no pasa nada, no pasa nada, pero ¿hasta cuándo? Claro, ¿cuál no pasa nada? ¿A si qué no costo? Sos el sostén de alguien. Y vos pensás que ser un sostén es un montón de peso. Es claro, como estar aguantando, sí, tu, sí, pero el, yo creo que naturalizamos un montón el sostén. Ah, no, sí. Como que a veces uno incluso te puede pasar hasta patología determinada de dolores, contracturas, sí, en el hombro, ¿viste? 100%. Que decís la puta madre y por ahí alguien un día te hace una pregunta simple y te dice, che, pero ¿a cuánto estás sosteniendo, suponete? Sí. Y de repente te cagás encima en el momento. Y ves que capaz que es una familia, todo, ¿viste? Claro. Sí. El hombre tiene mucho ese peso, los hombres de la familia. Eso claro, me da ancestral. El jefe de hogar. Sí, ¿no? Jefe, de tiene, ser fuerte, ¿viste? En los roles de género. El hombre tiene esto de no puedo ser débil, tengo claro, que mantener a mi familia, a veces a mi mamá, o sea, tener como esa presión, ¿viste? De tener que resolverle. Que no me vean vulnerable. Igual sí, pará, ¿no? Es un montón. Me viene re bien algo que les quiero compartir, que una vez hicimos un ejercicio que era muy, muy interesante, que tenía que ver con poner límites. Vos te parabas en un lugar y se trazaba una línea, ¿no? Uh-huh. Y la otra persona le decían a la otra persona que tenía que intentar entrar a la línea y vos tenías que evitar eso, ¿no? Ajá. Y empezaba primero con una intensidad muy baja y vos es como que lo corrías y a medida que iba avanzando el tiempo del ejercicio, la otra persona empezaba con más intensidad a querer entrar y la cosa se ponía un poco más agresiva. Claro. No estamos hablando de agarrar a trompa, pero era un ejercicio para entender. Sí, sí, sí. Y al final del ejercicio nos decían, ¿qué aprendieron con esto? Y nos quedamos todos pensando un rato y digo, claro que... Si yo al principio, en el que el otro estaba atravesando el límite que yo creía que era mi espacio personal, le hubiera dicho, che, mirá, te pido por favor, esto que estás haciendo me incomoda. Pero uno no lo dice, entonces va pasando el tiempo y lo que era, suponete que es de 1 a 10, lo que era energía 1, energía 2, energía 3, de repente se convierte en energía 7, claro, 8. Sí, sí, sí. Y para contrarrestar una energía 7, 8, tengo que poner energía 7, claro, 8 o 10 para vencerla. Claro. Y eso habitualmente termina mal. Entonces la moraleja es, empecemos a aprender a pedir en el tiempo adecuado cuando alguien está atravesando un límite que nosotros no queremos. Claro. Tal cual. Claro. Claro. Estamos hablando de la madurez total espiritual. Sos un capo, pero... pero no siempre lo podés hacer, porque la vida después nada, te pone la situación, obvio, y reaccionás. Después el otro día estás mandando la mierda a uno que decís que te hacía. Y si no le decís, ¿qué? ¿Vos querés que nos cagamos piña? Que nos cagamos eso, piña, nos cagamos piña acá mismo, vení acá, Cabildo. Bueno, también. Sí. Vos, mandale la no, mía, no, por no, favor. No, vos. No, por favor. Me encantan vos. Estas orejitas que tenés de trilín. Es tu momento. Está re linda, Beruchi. Es tu momento. Te queremos escuchar a vos. Ah, no, yo quería traer también el tema de mi familia, que yo he sido muy compasiva con ellas. Te queremos, Belu. Y me pasó mucho tiempo en donde, claro, sobrepasaba mis límites, por así decirlo, por no entender quizás, porque es muy loco nacer de alguien y no poder entenderse. Realmente. Ay, sí. Es muy frustrante. Y ser compasiva en el sentido, bueno, perdono, pero ya cuando me frenaba mucho energéticamente o me limitaba también a un crecimiento distinto, era como, bueno,
tengo que poner mis límites realmente y me tengo que alejar, como porque pasa muchas veces en familias disfuncionales en donde uno quizás nace un hijo en donde tiene otra personalidad totalmente distinta, total, es más compasivo, es más consciente, y perdonar todo también es un cargo que a veces uno lo drena como persona, ¿viste? Como... Obvio, amiga. Total. Entonces, por sí, eso... te limita, te mata. Uh-huh. Encima uno hace un refuerzo para entender a la familia porque es tu familia. Justo ayer grabé un podcast y hablábamos de esto, de decir, vos a veces cumplís un rol en una familia y es un rol re pesado. Y el de ser el sostén o de ser la que puede, la que tiene que resolver, la que tiene que aguantar, te termina por llevar al ¿quién te sostiene a vos? Claro, ¿quién chota te sostiene a vos? Claro. ¿No? Sí. Entonces cada uno tiene que ver qué lugar ocupa la familia y tratar de no hacerse cargo de cosas que son ajenas. Sí, es muy difícil poder encontrar el... Observa, digamos, hay una definición que se llama como balconear, que es cuando vos estás viendo la realidad y tratar de mirar un poco así. Sí, con perspectiva. Sí. Y ver y decir, bueno, pará, estoy en esta, me pasa esto. Y no es tan fácil, como tampoco es tan fácil poder estar presente todos los días y no irte una angustia de algo que tenés miedo que pase o una cuestión que pasó y que te lastimó de alguna manera. Yo creo que una vez alguien muy sabio me decía, con que lo logremos 5 segundos por día, no saben la diferencia que podemos marcar. Total. Sí. Digo, un ratito del día que vos, y me había marcado esta persona algo, y quiero vincularlo con lo que estábamos hablando, hay situaciones puntuales y mecánicas del día que hoy uno tiene que anclarlas con el presente. Ejemplo, cuando subo o bajo una escalera, o cuando abro un picaporte, o cuando me lavo los dientes. Bueno, ahora estoy presente. Claro. Estoy acá. No me voy a ir a ninguna parte, no voy a pensar en nada, voy a pensar en cómo me cepillo. Ese estado de conciencia de ese momento es, estoy acá, estoy ahora, no estoy en ningún otro lugar, y estoy a salvo, porque estoy acá, no hay ningún riesgo de nada. Que a veces nos pasa todo acá. O sea, porque decís... nosotros habitualmente estamos en pensamientos de mierda. Sí. Por cosas que nos pasaron y todavía nos duelen. Total. O estamos temiendo algo que nunca va a pasar y nos perdemos. Viste, estoy muy Disney. Te perdés el presente, que es un regalo. El hoy. El otro día... Eloy Martínez. Sí, leí algo de eso, tipo de cómo a veces... Y eso pasa mucho con las redes sociales, ¿no? Que a veces vos podés estar re contento en tu casa con un solcito que entra en el otoño y te dan la carita y estás contento. Y entras a las redes sociales y ves que alguien está en la playa de Cancún y vos decís... Mi realidad es una poronga. Claro. Y en realidad darle valor a eso que estás viviendo sin pensar en lo que podría pasar, ¿sí? ¿Entendés? ¿Me explico? Sí. Como dejar de todo el tiempo maximizar cosas de otras personas. Total. No, o idealizar realidades también. Sí, pasa mucho con las redes también. Che, guardate, hay un audio lindo. ¿Quieren que lo compartamos? A ver, vamos a escuchar ese audio. Vamos a escucharlo, dale. ¿Lo tenés ahí? Ah, Santi justo está del otro lado. Está Ángel de sonidista. Claro. A ver, Santi, estaba Santi al lado mío, ¿no, Santi? Ah, porque viene Lu Agosto en un ratito, vamos Hola, a hablar. Hola chicos, ¿cómo andan? Sí. Ahí los estoy escuchando en tema límites. Dale. Y bueno, también el tema de poner un límite es bancarse la reacción de la otra persona, ¿no? Hay personas que cuando vos empezás a poner límites se empiezan a alejar porque no están acostumbradas, porque no le gusta, por lo que sea. Y creo que una de las cosas más difíciles no es poner el límite en sí, sino bancarse todos los vínculos que se llevan tus límites. Me encanta. Obvio que te estás nutriendo como persona, vos mismo, pero bueno, tenés que como arriesgarte a perder vínculos fuertes por ahí por poner límites. Me encanta, muy bueno. Muy bueno lo que traes, sí, porque es verdad que mucha gente... Es cuando gente... construimos algo entre todos, me encanta. Mal, me encanta cuando me mandan audios que me hacen pensar. Porque mucha gente te elige desde la sumisión, te elige desde que vos siempre estás disponible. Y de repente cuando vos decís, che, no quiero ser más sumisa, o no quiero por ahí entregarte todo y ser tan abnegada en mi relación con vos, me elijo un poco más a mí. Esa persona es como, estás re distinta, Eso cae mal, Antes no eras así, antes hubieses estado alejando. Este ejemplo lo tienen seguro. El que pone siempre la casa para juntarse... Y que vos llegás y siempre para tomar todo y un día dices, che, no lo quiero hacer más. Loco, dale. ¿Por qué? Claro. Te pusiste la gorra. Estoy sosteniendo algo, estoy siendo el que sostiene que el grupo esté entero y todos los días, y la verdad que tengo los huevos llenos, quiero que se ocupe otro. Pero bueno, hay días que ese se hincha los huevos, pero porque antes no dijo un día, che, chicos, me encanta que estén acá, me hace muy feliz, pero necesito que dividamos esta situación porque no sea yo solo el que lo sostenga. Total. Pero a veces que hablar eso no da miedo, porque tenemos miedo que cambie el statu quo, porque tenemos miedo que nos dejen de querer, porque tenemos miedo que no nos acepte más como somos. Por eso los vínculos también. Sí, culpa también. Por eso los vínculos que se quedan son los vínculos que van avanzando con nuestro avance, vale la redundancia. O sea, si yo voy transformándome y vos podés entender mi transformación sin sentirte amenazado por mi libertad o por mis avances, bueno, podemos seguir construyendo un vínculo. Si no, probablemente vamos a tener que terminarlo acá. Y es bueno también entender que si esa persona no está más en tu vida,
A lo mejor es triste, pero porque por ahí no tiene que estar más. Exacto. No, bueno, no entremos en ¡Antonio! Eso. ¡Antonio! Che, ¿quieres jugar un ratito? Sí. Me encanta este tema, me encanta. Belu, me encanta cuando traes cosas así que tenés en tu cajita oceánica mental. Y que las podemos hablar todos juntos. Me encanta. Y qué bueno que estés también, Sofi, vos. Ah, y sí, también Coberti. Sí. Coberti también. Quiero proponerles un juego. Llegó el momento lúdico del programa de la mano de Frávega. Hoy vamos a jugar al Memo Test. Como ya sabemos, en Frávega podemos encontrar una gran variedad de productos. El desafío de hoy es encontrar la mayor cantidad de pareja de productos que están disponibles en Frávega. El que más pareja se encuentre, gana. ¿Saben cómo se juega el Memo Test? Tenemos una placa con varios casilleros que están dados vuelta y vamos a empezar con uno que va a decir, doy vuelta el uno, se da vuelta el uno y hay que memorizar ese para luego elegir otro. Y una vez que van apareciendo, recordar dónde estaban, en qué lugares estaban para hacer parejas. Bien. ¿Se entendió? Sí. Es, perfecto. Sí, es el juego del... Sí. ¿El Memo Test? Sí. Exactamente. ¿Equipos? Sí. Se dividen en equipos, así que elijan dos y dos y van a ir turno por turno. Y nos quedamos así con la negra la y con Belu y Luqui. Perfecto. Vamos grupo por grupo. Vamos. Y tenemos que preguntarnos entre nosotros para recordar. Claro. ¿Ok? ¿Se entiende, negra? Sí. Dale, vamos, yo juego con la Sofi y juega juntos. Belu con Luqui. Okay. Dale, vamos. Vamos. A ver. Somos equipo, no puedo. Somos de equipo, negra, lo estamos logrando. Bueno, ¿empezamos nosotros? Sí. Bueno, ¿qué número decís que digamos? 8. Vamos con el 8. A ver qué hay en el 8, recordemos eso. ¿Qué es eso? Un perfume. Perfecto. ¿Y qué otro más elegimos? Voy por el 10, ¿te parece? Dale, listo. 10, a ver. No hay coincidencia, okay. Pero recordemos lo que hay ahí. Perfecto. Ahora se da vuelta y le toca el turno a los chicos. El que hace correcto puede seguir jugando. Ok. Perfecto. Vamos. Vos, ¿no, Belu? Vamos, Belu. Ah, es el mismo, ok. ¿Yo elijo el 1? Bien. El 1 y el 15. ¿Qué es el 15? Un termo, ok. Un termo. Okay. Bueno, voy. Vamos, negra. El 7. No sé todavía y vamos por el 17. Bien. Ahí está la silla gamer. No, celular. Casi. Y un bonito, ahí va. A ver. Vamos con el 4 y el... ¿El 4? No, pero esperá, esperen a que aparezca, porque aparece uno que ya apareció. El 11. ¡Ay, chata! Pará. ¿Lo tenés? ¿Vos te acordás? 17. El 17. Y el 11. Y el 11. Bien, negra, y el 11. Perfecto, bien. Correcto. Vamos. Vamos. Ahora podemos elegir otro. Sí, voy a decir el 16. El 16 no salió todavía. Vamos a liberarlo. 16. 16. El 9. En el 9, a ver. O el 10 era, boludo. Ay, el 10. No importa. 7. Recordemos. El 7. El 16. Lo hicimos rápido, nos apoyamos. Siguen ustedes. Vamos con el 20. A ver, ¿qué es el 20? ¿Qué te ha puesto que lo adivinamos? El 9 o el 8. 8. Ay, no era el 9. No, era el 8, era el 8, no era el 8. 2 a 1, dale, vamos, vamos. Dale. Vamos a destruir el 19. Ya está, ya lo tenemos. 19 con el. El 1. El 1. Qué hijo de puta. No, 3 a 1. Correcto. El 13. Más me crees. El 13. Con el 5 o el 15. Puede ser, vos mandale, vos el 5. El 5, es el 5. El culo que tiene. 4 a 1 ya está, boludo. El 15. El 4 a 1, esto sí, 4 a 1. El 15. 15. El 15 es el 1 y el 5. 15. Y se va. ¿Cuál era? El no sé. 9 será. No, creo que. Dijo 9, se juega. Igual creo que era el 9, ¿no? No. Mira, igual. Vámonos otra vez. A ver. 10. Negra, juega vos. 10. Vamos a probar con el 10. 10, pero pon el 10 que me parece que es el al lado. Sí, 9. Bien, Sofi, recuperamos. Estamos 4-2. 18, ¿no dimos vuelta nunca? No. A ver, 18. 18. No me acuerdo ni en pedo. Creo que estaba en el. ¿No, el 4? ¿No salió? No, francamente no me acuerdo. Tipo, no bueno, te quiero mentir. Vamos a tirar el 4. Pero no estoy segura que haya sido el 4. ¡Sí! ¡Vamos, negro! ¡Correcto! ¡Vamos, estamos 4-3! ¡No, estás perdido! ¡Atención! El 3. A ver, el 3.
La concha de tu madre. Uy, para que otro, uno, el 6 no salió nunca, ¿no? Creo que no salió. El 6 no nunca. Lo vimos nunca, ¿no? No. ¿La jugamos por esa? Creo que sí, dale. Ahora el 6. ¡Sí! ¡No! ¡Empatamos! ¡No tenemos nosotros! Si lo hacemos bien, ganamos nosotros. ¡Para! 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 ¡Ay, chico, qué difícil! Sofía, anda vos. ¡Qué hijo de puta! ¡Que vaya el chino! ¡Que vaya el chino! Bueno, 15. 15, a ver. El número de mi hermana. Mi hermana cumple el 15 de septiembre. ¿Nos aprieta? ¡Entonces ganamos nosotros! Espera que está pensando, ahí va. Está pensando. Ahí va. Me mata el estado. Ay, a mí ya me aparece. Ah, vos te aparece, pero no ahí. Es el. Lo voy a anticipar. A ver. Se trabó. Chico, no puedo. ¡Qué lástima! ¡No! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima tenemos que decir! Para, ganamos. Vamos a resolverlo. ¿Ganamos? No, ¿qué ganamos? ¡Ganamos nosotros! Para, ¿pero cómo venimos? ¿Podemos nos venimos 4-4. 4-4. Estamos 4-4. Empatados en este momento. Para mí tenemos que hacer cachipún. Ay, qué si no hacemos piedra, papel, tijera. ¿Cachipún? Che, vamos a hacer una cosa. Va a piedra, papel, tijera y lo. No, hay que sí, no, hay, sí. Hay que jugar. Sí, ahí está. Como corresponde. Che, es que nos estamos divirtiendo con Frávega pleno, ¿eh? No, ahí, así, así tuvimos. Es que, chicos, nosotros somos muy competitivos. No, yo no puedo más. Che, venimos bárbaros de ahí por atrás. Veníamos 4-1. Estoy cagada de calor de la presión. Terrible, toda transpirada. Toda transpirada. Es que no me gusta perder, vieron que ayer sí, se dieron sí, cuenta. Te conozco, por eso te elegí de compañía. No, y tuviste que empezar a pagarle a las chicas de producción para ganar. A ver. Te están pasando los juegos antes. La nave de la NASA. A ver. Aparte remontamos, bien, veníamos. Tenés memoria de niño. ¿Sabes que yo una vez jugué con un sobrino, suponete? Estoy con Luis. Ustedes no entienden los nenes de 5, 6, 7 años el nivel superior de memoria que tienen, ¿no? O sea, me sentía directamente como. Es que con el tiempo se nos va perdiendo, obviamente. No, aparte también está el chico está jugando, está presente jugando al juego. Claro, claro. Otra, ahí, mirando, taca, taca, taca. ¿Saben lo que hay que hacer? Hacer crucigramas. Sudoku. ¿Sopa de letras? ¿Sudoku? Sí. Sudoku. Cosas así. Sí, este es un fin de semana bueno para jugar al juego de mesa. Es ahora cuando vuelva Laila le vamos al a pedir teto. Que el lunes vuelve Laila. ¿Cómo es el teto? Ahí va. O sea, Laila viene con sus brazos llenos de dinero porque estuvo en Perú y viene para hacerlo dale. Bien. Te voy a rapear ya. Bueno, ¿lo tenemos o no, chicos? Estamos para de Sara Sansansen. A ver si vuelve. A ver si vuelve. ¿Quién encuentra? Si 15, a ver. No. Ay, pará. Ahora le pifié, No, sos impensable. No. Me parece. ¿Al lado? No estoy diciendo, ¿eh? Me parece que es al lado. ¿Al lado sabes que sí? 14. No, imposible. No, error. ¡No! ¡Acabamos de entregar! ¡Lo acabamos de entregar, Sofía! ¡Por el 2! ¡Ya! Atención que se pueden equivocar. Pará, tené fe. Ahora poné el 14. ¿Sabés que se equivocó? Sí, el 12. El 12 con el 15. Sí. ¿Qué se ganaron, eh? ¿Una grabadora? Un abrazo. Un abrazo se ganaron. Dale, por favor. Qué bronca que tengo. Sí. Gracias, Frávega, por acompañarnos. Y les cuento, escuchen esto. Frávega está con Electro Sale y es el momento perfecto para aprovechar la super liquidación con ofertas en miles de productos de electro y tecnología, herramientas, muebles, bazar y mucho más. Hasta el próximo lunes 2 de septiembre, o sea, aprovechá este fin de a full, aprovechá la super liquidación con descuentos de hasta un 40%. Están completamente locos y escuchá bien. 12 cuotas sin interés. Hasta 12 cuotas sin interés. Y envíos en 24 horas o retiro gratis en sucursales. Fíjate, en Frávega. Qué bien, gracias. ¿Todavía no tenés lavadora, Belu? No, todavía. ¿Sabes qué? Nos vamos a poner bueno en campaña. Que Frávega se quede. Voy a ver si mi vieja quiere un air fryer. Así vamos a ver si okay. Toca. Bien. Con 40% de descuento. Le damos la bienvenida a Lu, a Bota. A nuestra columnista más querida de día. Nuestra columnista favorita. Nuestra columnista favorita. Ahí llega, déjala llegar. La favorita del chat, te digo también, ¿eh? El chat la ama. Hola, Lulinda, ¿cómo andas? ¿Cómo andan ustedes? Todo bien. Bien, acá. ¡Feliz cumpleaños, que ayer fue el cumple! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Feliz cumple, Lu! ¡Gracias! ¡Sos una virginiana! ¡Somos nosotros virginianas! ¡Ay, nosotros también! ¡Ay, cachipachi!
Qué lindo, a mí me alegra. Yo también soy Virgo. Volador, volador. Todos los Virgos. Somos todos ordenados. Sí. ¿En qué sentido Virgo? Vos sos de Acuario. No, pero Virgo. También soy Virgo, chicos. Soy Virgo. Soy Virgo. Tengo algo en Virgo. Perdón, Lu, hay un mensaje del portero que dice saliendo humo de tu casa. No, no me digas. No me digas. Pero si supuestamente era la era lluvia nomás. Ricardo, Lu, ¿cómo? Hoy trajiste un tema que está muy bueno porque es como no ir a lo obvio, sino encontrar el verdadero malhechor de la historia. Exacto, exacto. Y no fue tan difícil, la verdad, encontrarlos. Hay algunos que seguro dicen, ah, sí, este es reconocido y este se hizo, en un momento fue furor porque fue una revelación. Así que vamos a empezar, si les parece. Los verdaderos villanos de las películas. Empezando por Nate en Al Diablo Viste la Moda, que es el novio de Andy, o sea, de Anne Hathaway. El tóxico. El famoso tóxico. Sí, que decías que uno le había visto la película en su momento y decías, ay, Miranda, qué jefa chota, psicótica. Claro. Que bueno, la verdad igual que lo es. Lo es, ¿no? Lo seguimos diciendo. Más lindo, no, ¿qué dijiste, jefa? ¿Qué? No. ¿Qué jefa chota? Ah, jefa en chota. Yo dije, ¿será? Por alto término de crítica de cine. Es un nuevo término. Estamos por, fui ahí, fui al grano. Era mala, era mala. ¿Qué jefa en chota sería, tipo? ¿Qué jefa chota? Sí, exactamente. Pero bueno, Nate, la verdad que cuando uno vuelve a ver la película y la vuelve a ver, decís, che, la verdad que no vio, que no acompaña. Podría haberla apoyado un poco más. Sí, un poquito. Hay algunas cositas que lo puedo bancar un toque. Bueno, el cumpleaños de Nate, ella se lo pierde, llega a las 3 de la mañana, está bien, yo entiendo que ahí hagas berrinche, ponele, claro. Pero en general se manejaba mal, ¿viste? Sí, porque en vez de tener una conversación y decir, bueno, a ver, hablemos las cosas, che, mira, este laburo no te está haciendo bien, porque no, él iba directo, sos otra al persona. Claro. Claro, iba de y cero. Y todas las cosas que le afectaban a él, exacto, en vez de ponerse en el lugar de ellos. No se ponía para nada en su lugar, cero empatía, la verdad que es un personaje. Además era como su sueño, sí, era como su sueño trabajar ahí, entonces, claro, sí, se ponían a haber charlado. Comuníquense, por favor. Totalmente, una cosa así. Bueno, al final queda medio abierto, como que quizás vuelven o no, pero veremos qué, claro, qué ahora pasa. Que van a hacer la dos. El Diablo Viste a la Moda, sí, es una buena película champusera para ver este fin de semana. Sí, totalmente. Re buena sigue película. Sigue siendo un peliculón. Es un peliculón. Me encanta. Sí. Y Anne Hathaway es hermosa. Sí. Me encanta la presentación en los premios Oscar, ¿fue? Las dos asistentes. Con Emily Blunt, que creo que el personaje se llamaba Emily también, y las dos así como riéndose. Le trajiste el capuchino, le decía. Sí. De las mejores actuaciones de Meryl para mí, ¿eh? Aparte, no, no lo discuto. Actúa en ese momento, en la entrega, y porque lo que tienen los buenos actores y las buenas actrices es que hay algo gestual que es como si le entrase el alma del personaje. Sí, totalmente. Y la cara de orto, supina, que tiene en el momento que lo dicen es espectacular. Es excelente. Y además diciendo that's all, que era como eso es todo, y lo dice de una forma que te congela el corazón. Decís, uy, Dios, me frizó. Pero bueno, vamos con la segunda. Vamos a meternos en padres ahora. En estos padres que decís, y la verdad que qué fuerte, ¿no? Vamos primero con ¿qué quieren? ¿Mi pobre angelito? Ahí vamos con la otra. Bueno, vamos con mi pobre angelito. Listo, vamos a mi pobre angelito con los papás de mi pobre angelito. Hice un cambiazo en el medio. Está muy bien, está perfecto. Vamos con ¿de qué trabajaban los padres de mi pobre angelito para poder llevar a toda la familia de vacaciones? Sí. Narcos, sí, sí. ¿Qué mierda hacían? Narcos. Para mí que 60 personas de vacaciones. Yo nunca me puse a pensar, es verdad. Altos vendedores de pichicata de drogas. Enorme, y además están viajando en primera, en la primera. Viajan en primera. Altos millos, un político, un político. ¿Aquí era Narcos? Sí, sí, acá lo tenemos. ¿Para qué eso? El Ayla Roth, pará. Ahí está, ¿ves? Es verdad. Bueno, en el momento en el que se dan cuenta de que Kevin no está, está bien, se llama una familia numerosa, se quedan dormidos en la famosa cena de ¡nos quedamos dormidos! Y bueno, como están todos corriendo. Está pero buenísimo. Aún así, la verdad que olvidarte al pibe en casa es fuerte. ¿Qué película? No es la de dejarte la tarta en el horno, no es esa, ¿entendés? Es el pasa pibe. Que era, hay una confusión porque iban en dos camionetas y pensaba que estaba en la otra. No es verosímil en ese sentido. Hay una confusión, pero y se ve. Hay una confusión, claro, sea, pero qué mala leche. Se construye alrededor de eso, no es que de repente, o sea, eso está correcto. Bien hecho, está súper bien hecho, pero para mí no es el problema. La primera, pues ponele que te pasa. Una pero vez se la lo te olvidan pasa, de vuelta en la segunda. Eso es un montón. Dos veces te lo vas a olvidar a Kevin. Ahí lo tenés al pelotudo. Pero yo después, la verdad que soy Kevin y hago terapia toda la vida. Una psicóloga ahí. Bueno, bueno, bastante mal terminó Kevin. Sí, bueno. Pobre Kevin, después terminó. No, pero después encontró el amor. Después se recuperó. Encontró el amor y el amor lo salvó en un punto. Ojota. Sí, vio algo de él como que está mucho mejor. Sí, le agradeció a la esposa.
esposa en una entrega de unos premios y eso. Totalmente. Así que bueno, los papás de Kevin, la verdad que para mí son un cero, no por la primera, porque ahí te banco un pifio. Va, un pifio, te banco ese cagón que te mandaste, pero la segunda ya no. Quiero destacar. No te lo podés olvidar de vuelta. Para chequear eso, por favor. Bueno, te lo podés olvidar hasta el avión. Yo te entiendo que hasta el aeropuerto llegamos, bueno, ajá. Estás en el avión, te vas a dar cuenta, te falta un hijo, no lo juzgo, vale. Yo si tengo más de un hijo, ya creo que me olvido de todo. Quiero destacar acá también de la película el papelazo que hacen los villanos. Los ladrones. Sí. Los ladrones. Sí. Una cosa medio de clown. ¿Cómo que se llama? Impresionante. Ay, no me acuerdo. El papá de Matilda. Ay, sí. Nadie Vito. No, pero para no es Nadie Vito. Joe Pesci. El otro no es menos conocido, pero hacen un papel medio de clown. Sí, son excelentes. Ahora creo que es otra película también para verla. Sí. En Navidad la empiezan a pasar por todos lados, ¿vieron? Sí, a pleno, a pleno. Y recordemos que la segunda aparece Donald Trump, ¿se acuerdan? Hace un cameo ahí como en un pasillo, como le dice dónde tiene que ir al pobre Kevin, que está ahí más solo que en las palomas, ¿no? Ahí en el pobre cerca del Central Park. Terrible. Vamos a otros villanos que son ahora sí los papás en... Ay, a ver, dale. La foto anda para cuando aparece Donald Trump. A ver la foto de Trump. Ay, está más joven. Mirá qué joven que estaba. Tenés que ir por allá. Sí, estaba re joven, la verdad. Está igual. Está igual. Está medio mantenido en formol un toque, ¿no? Sí, algo tiene. No, ahí estaba muy viejo, ¿entendés? Sí. Ah, claro. Además se grabó en su hotel. Es como Benjamin Button. Claro. Ah, ahora me acuerdo. Esta había sido la condición que él puso para grabar en su hotel de Trump Tower. Aparecer. Él quería un cameo. Te presto la Trump Tower. Un bolo. Déjame figurar. Yo lo banco en esa igual. Sí, algún beneficio te va a tener. Una cosita para decir positiva. Porque aparte alquilar el hotel, ¿qué le iba a representar? Supongo que vale $100,000. Ya no me mueve la aguja, pero bueno, si aparezco me divierte. Exacto, aparezco, te digo algo y tampoco soy llegó a presidente, lo que llegó a presidente por salir en mi pobre angelito. Tal cual. Otro villano, los papás de Juego de Gemelas. Ay, papá de Juego. Chicos, tremendos hijos de puta. Pero es impresionante, como yo digo, yo estaba ciega. Yo esta película la vi 100 millones de veces y me parecían recontra carismáticos los papás. Y la veo ahora y digo... Ah, pero es gente ¿cómo mala. ¿Cómo vas a abandonar una hija? Pero además es todo está mal acá. Primero, se divorcian y se dividen las dos hijas. Se las dividen como si fueran los muebles de la casa. Ellos ya estaban pensando en vender los derechos después para hacer la película. Totalmente, no sé qué estaba pasando. Algo iba a pasar. Un hijo y un hijo. Después encima, no solo eso, sino que les privan a ellas de conocerse. O sea, ni siquiera les cuentan de la existencia de la otra. Con lo cual voy a decir, bueno, al menos la decisión eso la toman legal ellas. No es, a priori, ¿no? No puede ser legal bajo ningún punto de vista. No, o sea, no por ser iguales de repente, bueno, yo tengo una voz y yo me traigo otra. Sí, es medio lo mismo. Es una locura. Además de ellos acceder a no ver nunca más a su otra hija, es terrible. Se tienen que volver a conocer ahí en el campamento. Y bastante por primera mal vez. Quedaron también, quedó. Y ¿no? También la vida es muy real. Paradójico, pero también pobre. Sí. Che, cuando yo descubrí que Lindsay era una sola persona, no lo podía creer. Yo tampoco. Lindsay Lohan. Se me voló la cabeza. Yo creo que supe hace como un año, no sabía, te juro. Pensé que eran dos personas iguales. En fin, todo mal con esta gente y encima. Toda la guita. Toda o sea, Dennis Quaid, el actor que es el papá. Te podías tomar tenía un avión. Miedos, claro. No solo un avión, te lo tomabas en primera, podías ir todos los meses, total. Cada 15 días si querías. Malísimo, no, Maris, un verdad. Desastre. Razón, villanos. Malos, no los queremos. Si quieren ahora sí, ahí fuera. Están. Lo que pasa es que, claro, al estar buenísimos los dos y al ser tan, los hacen tan carismáticos que vos te olvidás de lo malos que son. Claro. O sea, hacen todo eso para perversos. Que vos digas, yes, en realidad eran recopados, pero no. Tremendo no se soletes. Dejen engañar, o sea que son malos. Como un buen marketing, cualquier padre es buen padre. Exactamente, lo que hace un buen marketing. Qué esa es la enseñanza. Sí, acá nombran a los padres de Matilda, pero los padres de Matilda son malos ya de la película. Claro, estamos hablando de personajes claro. Que ocultos, no son creados como personajes malos que terminan siendo malos porque claro. Cuando ves, decís, che, vale, estos son el verdadero villano. Totalmente, el que te venden como el bueno, pero vos decís, pará, pero no es bueno ni ahí. Exactamente. O sea, no, tenía también el de Mrs. Doubtfire o Papá por Siempre, que es la de Robin Williams, sí. Que hace de, bueno, si tenemos una fotito por ahí la metemos, la de Papá por Siempre, y con eso ya. Es este, que la verdad que vos analizás y decís, él, porque es terrible lo que hace en realidad. Sí, medio psicópata. Ella le pide el divorcio, no quiere estar más con él porque además él es un padre medio negligente. Okay. A todo esto, él encima está buscando laburo, mata a dos pájaros de un tiro, se mete en la casa para ver a los hijos y encima se va disfrazado y nadie sabe quién es de verdad. Es verdad que es terrible. Es muy perverso. Es perverso, es verdad lo que decís. O sea, es una buena comedia, pero la verdad que lo pensás y decís, pará, a mí me cambió todo cuando me di cuenta de que en realidad no está bueno. O sea, yo lo pienso y
mucho más fácil ser buen padre. Porque te digo que el viaje todo el trabajo. Que se comió sí, sí, sí. Todo el trabajo. Es una película también linda para ver. Es cierto lo que decís, pero Mrs. Doubtfire, ¿no? Que se llama la película. Sí. En inglés y creo que Papá por Siempre en español. Es una gran película para ver también. Vamos con tres recomendados así, como 20 segundos cada uno. Te la tiro en 20 segundos. La primera. Vamos con la primera. La muerte le sienta bien porque salió el video musical de Sabrina Carpenter con esto del triángulo amoroso. Tremendo. Amo esta película y me puso recontenta porque dije, ay, qué bueno, quizás otra gente que no la conoce la va a ver. Yo nunca la vi. Miren lo que es el, digamos, la placa, el afiche de la película, chicos. Está atravesando el eco del candelabro. Fantástico, chicos. Bueno, si ven, van a encontrar un montón de referencias en el video musical este nuevo de Sabrina Carpenter, la cantante, Meryl Streep, Bruce Willis, Goldie Hawn, en su momento así cresta de la ola. En fin, encuentran un elixir, ¿cómo? Está en plataformas en cuerpo. Yo pensé que en el universo de internet. Está en Max. La vi hace dos días. ¡Ay, qué suerte! Me pareció una joya. Buenísima, buenísima. Es una comedia. Qué bueno. Hay películas que de verdad. Ay, yo estoy buscando películas. Sororidad nació en esta película. Totalmente. Está buena esa. Yo amo esta película. Es básicamente las dos, ninguna de las dos quiere envejecer. Quieren ser jóvenes para siempre. Descubren un elixir mágico que lo que hace justamente es esto. Vas a vivir para siempre. Siempre viva. Pero, por supuesto, engañar la ley de la naturaleza. Y tiene un costo. Of course. Vamos con el segundo recomendado. Esta ya me pongo más oscura, es más dramática, así que voy a cambiar mi timbre de voz en este momento. Un mal actor se llama en la plataforma de Prime Video. Es un peliculón, una película mexicana, es nueva, no es muy conocida, así que se las recomiendo en este momento. Dos actores. Un actor malo. En un rodaje, medio contexto pandemia, pero ya como llegando al final de la pandemia, en el rodaje se llevan re bien. Actriz, actor, te los muestran como recopados, como tienen re buena onda. Es una historia de una historia, está bueno eso. Es muy meta. Así. Y de repente tienen que filmar una escena de sexo y todo parece estar bien hasta que está todo mal. Pasa algo terrible. Terrible. Ok, me puedo imaginar. Obviamente todos nos podemos imaginar. A partir de ese momento la película es otra. Pero es muy interesante las reacciones del rodaje, cómo lo vive el director, el mismo actor, la actriz. ¿Qué hago? ¿Le tengo que parar algo? Claro. Exactamente, nadie sabe qué hacer. Me angustió. A mí me puso la piel de gallina cuando la vi. Se pone muy Relatos Salvajes al final también, porque va un poquito por el lado, vieron más sátira al final de todo, digamos, en donde es una explosión de todo. Una mezcla de un montón de... Sí, media mezcla varios géneros. Es muy interesante, está buena, un mal actor en Prime Video. Cierro con Máxima. Qué fuerte el papel que le tocó a ese tipo, ¿no? Porque además es interesante porque él tiene que jugarla de un tipo encantador, porque vos tenés que comprarte, son 20 minutos, ¿no? O sea, 20 minutos ya empieza la película, ¿verdad? Claro. Pero igual vos tenés que de alguna manera comprar eso. Okay. Entonces es interesante por ese lado. Totalmente. La tercera y última es Máxima, la serie que... Bueno, uy, ¿qué onda? Buenas críticas, ¿no? ¿Sabés que me re gustó? Delfina Chávez sorprendió una banda. Dicen que lo hace espectacular. ¿De qué en holandés. De Máxima. Muy buen laburo. Y mucho en inglés habla también. Inglés y holandés. Es una coproducción. Que es argentina la reina mía, para que entiendas. No sabía. Claro. Okay, Máxima Sorreyeta es argentina. Se casó con el príncipe Guillermo, que hoy es rey. Y ahora es reina de Holanda. Pero renunció a su nacionalidad para ser holandesa. Y es la reina de Holanda. Y Delfina Chávez, que es la hermana de Paula Chávez, es la que hace de protagonista, la rompe toda. No le podrías haber dicho mejor. La verdad es que a mí me sorprendió, porque yo medio que dije, y no sé si la serie... Pero sabes que sí, está muy bien, sabe lo que es y lo que quiere ser. Claro. Empieza muy al toque, o sea, venís a buscar una historia de amor entre la princesa que se convirtió en reina. Ay, medio pochoclo, está bien. ¡Pum! ¡Encanta! Hermoso, sabe muy bien lo que es y es lo más importante de esta serie. Está en Max y creo que también en algunos canales de aire. Hasta ahora hay 2 episodios, son de 50 minutos cada uno. Okay. Es una coproducción y como datito de color, ellos dos están en pareja en la vida real. En serio, la reina y el rey están en la vida real, digamos, en la película, la de ficción. La ficción traspasó la ficción, está. Mirá qué lindo. Está en pareja. Bueno, con Lu, queremos agradecerte mucho. Estuvo muy accidentado en un momento, pero me sorprende lo rápido que es, chicos. Chicos, ya se comió el accidente de Cami Gorbán y el corte de transmisión. Pobre Lu. Es verdad, Lu. Quizás soy ya el problema, chicos. Es muy importante. Algo, vos cumpliste años ayer y ya cambió la onda Forever and Ever. Ahora viene con Tutti, todo para arriba. No es justo cuando entró de vacaciones el jefe.
Olvídate. Aparte terminó Mercurio retrógrado ayer o anteayer. Ya todo lo que viene ahora es alegría y felicidad. Gracias, Lu, por haber venido. Che, aprovecho para saludarlos a todos, porque estamos llegando al final de nuestro programa. Budita, Dilana, gracias por todo. Gracias por mover los hilos del programa. Gracias, Santi Pérez Lanz, el coma, el grande, por poner la música, por poner todos los detalles y demás. Gracias, Ángel Edesma. Gracias, Emily. Gracias a tu primo, que viene un fenómeno, la verdad. Buena onda, lo queremos, lo amamos. Gracias, Cami. Parece que hay onda, Olvídate, este fin de. Olvídate, que explote los mundos. Eso estaba como un cuadro. Meu corazón está lleno de alegría. Que empiece bien el fin de semana. No se muevan de luz. ¿Algo quieras decir? Cualquier cosa con mi manager, por favor. Perfecto. Belu, ¿algo quieras decir? Que tengan un buen fin de semana y nada, está para chichonearse porque tenemos tormenta. Olvídate. Ah, pará, ¿y buenas vacaciones o no? Buen fin de semana, vuelvo el lunes, no pasa nada. Pero sí, así son mis vacaciones. En octubre me voy a tomar una semana posta, me voy a ir con Tuti. Y ahí hacemos mierda todo. Viene el aire el lunes, así que está toda la familia junta el lunes. Completo, negra. ¿Algo que quieras decir? Buen fin de semana. ¿Te vas a Santa Fe, no? No, me quedo acá. Perfecto. ¿Algo que quieras decir? Nada. Nada, que tengamos este fin de atrode, ¿no hay alguna fiesta? Algo tranquilito este fin de semana, parece. Perfecto. Después el lunes nos cuenta que fue a la fiesta de no sé dónde. Bueno, chicos, los quiero mucho. Estamos felices en nuestro programa. Gracias por el aguante. Que tengan un hermoso fin de semana. Se viene Patri Familia con alguna locura, como siempre. Quédense en Luzu y el lunes nos volvemos a encontrar. Buen fin de semana para todos. Chau. Si llegaste hasta acá, suscríbete y dale like al canal. Y si te gustó este video, acá hay más. Mira. ¿Y ustedes no van a hacer nada? Suscribirse. Suscribirnos, claramente. Vamos con Tuti.